que Dios envió al profeta Elías. Un mensaje liberó de siete mil. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144 mil. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144 mil. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta. Please.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene.
que jamás será destruido. Es el reino de los santos del Altísimo, es el reino del de al Hijo de David. Oh, la piedra cortada sin mano, un reino que jamás será destruido. Es el reino de los santos del Altísimo, es el reino del de al Hijo de David. Oh, este Jesús es la piedra reprobada. Oh, por vosotros los edificadores, la piedra de corona del amor divino, el misterio de Dios, el Mesías. Oh, este Jesús es la piedra reprobada. Los edificadores, la piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios, el Mesías, el Mesías, la piedra cortada sin mano. El reino de nuestro Señor Jesucristo, el sonar de la séptima trompeta, es el fin de los reinos del mundo. Oh, la piedra cortada sin mano, el reino de nuestro Señor Jesucristo, el sonar de la séptima trompeta, es el fin de los reinos del mundo. Oh, este Jesús es la piedra reprobada. Oh, por vosotros los edificadores, la piedra de corona del amor divino, el misterio de Dios, el Mesías. Oh, este Jesús es la piedra reprobada. Oh, por vosotros los edificadores, la piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios, el Mesías, el Mesías. Oh, la piedra cortada sin mano es la revelación de los siete sellos, es el mensaje del séptimo ángel, es el ministerio del tercer palo. Oh, la piedra cortada sin mano es la revelación de los siete sellos, es el mensaje del séptimo ángel, es el ministerio del tercer palo. Jesús es la piedra reprobada. Oh, por vosotros los edificadores, la piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios, el Mesías. Oh, este Jesús es la piedra reprobada. Oh, por vosotros los edificadores, la piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios, el Mesías, el piedra cortada sin mano, un reino que jamás será destruido, es
el reino de los santos del Altísimo, es el reino del Real Hijo de David. Oh, la piedra cortada sin mano, un reino que jamás será destruido, es el reino de los santos del Altísimo, es el reino del Real Hijo de David. Oh, este Jesús es la piedra reprobada. Trompeta es el fin de los reinos del mundo. Oh, la piedra cortada sin mano, el reino de nuestro Señor Jesucristo, el sonar de la séptima trompeta es el fin de los reinos del mundo. Oh, este Jesús es la piedra reprobada. De corona del amor divino, el misterio de Dios, el Mesías. Oh, este Jesús es la piedra reprobada. Oh, por vosotros los edificadores, la piedra de corona. Revelación de los siete sellos es el mensaje del séptimo ángel, es el ministerio del tercer palo. Oh, este Jesús es la piedra reprobada. Oh, por vosotros los edificadores, la piedra de corona. Jesús es la piedra reprobada. Oh, por vosotros los edificadores,
la piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios, el Mesías. Oh, este Jesús es la piedra reprobada.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a iniciar un nuevo compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes. Vamos a dar gracias por este nuevo día, por esta nueva tarde. Amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por este gran privilegio, por esta honra, por esta gloria, Señor, que tú nos das para ti, donde un pueblo predestinado, una manada pequeña se junta o a través de la lectura de tu mensaje, Señor, que tú enviaste, Señor, oh Padre amado, en la segunda venida de tu Hijo Jesucristo, ya no viene con pecado, oh Padre amado, tú enviaste tu palabra, y tú no nos has enviado solamente tu palabra, sino que tú mismo viniste, oh Padre, por eso que Primera de Tesalonicenses 4 y 6 dice, sino que, oh Padre, tú mismo, Señor, el mismo Señor, con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, descendiste del cielo, es decir, tú mismo, a través del Espíritu Santo en tu palabra, oh Padre. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que nos ha tocado vivir, oh Padre amado. Por eso te damos muchas gracias por este gran privilegio, Señor. En esta tarde queremos continuar con este compañerismo a través de la lectura de este glorioso mensaje que tú nos has dado, Señor. Mensajes que no son leídas o sacadas o hechas o fabricadas por ningún hombre intelectual, erudito en ciencia o tecnología, no, Padre, son mensajes que salieron de la misma Biblia, oh Padre. Cuando tú enviaste la unción del águila, entonces el Antiguo y el Nuevo Testamento estaban en la escena, Señor, volando como el águila, oh Padre. Entonces tú enviaste en ese tiempo un profeta mensajero que iba a revelar todos los misterios, oh Padre, conforme está escrito en tu palabra en Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunciaste a tus siervos los profetas. Esa es la razón, ese es el motivo que nos juntamos, Señor, para comernos el libro, porque la siguiente promesa es Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, Padre. Dice grandemente que alma que va a caminar y que lo hagamos de una manera que podamos entenderla según lo que tú quieres decir en esta tarde, Padre. Te pedimos también que tú nos unjas con tu Santo Espíritu, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar rápidamente, el tiempo es muy tarde. A continuar con la lectura de este glorioso mensaje que estábamos lecturando. ¿Se irá a la iglesia antes de la tribulación? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 9 de marzo del año 1958. Voy a continuar en los párrafos del 35 al 44. Continuamos. Esta mujer samaritana, al estar parado junto al pozo, Jesús le dijo: Mujer, dame de beber. Segundito. Continuamos, disculpen. Bueno, ella dijo, ellos tenían segregación, pero él le hizo saber que no existía ninguna diferencia. Dios hizo todas las gentes de una sola sangre. Y él dijo, si tú supieras quién es el que habla contigo, tú me pedirías a mí de beber. Y la conversación siguió hasta que él pudo captar su espíritu. Entonces él encontró cuál era su problema y le dijo: Ve, trae tu marido y ven aquí. ¿Qué sucedió cuando el judío le fue dicho eso? ¿Qué sucedió cuando al judío le fue dicho eso? El judío dijo: Tú eres el Hijo de Dios. Eso es correcto. ¿Qué le sucedió a la samaritana cuando le fue dicho: Ve, trae a tu marido y ven aquí? Ella dijo: Señor, paréceme que tú eres profeta. Ahora sabemos que cuando venga el Mesías, el cual es llamado el Cristo, cuando Él venga, Él nos dirá estas cosas. Pero ¿quién eres tú? Él le respondió, yo soy el que habla contigo. Ella corrió a la ciudad y dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho. ¿No es este el Mesías? Párrafos 36. Y en ninguna ocasión le hizo Él eso a alguien gentil. ¿Por qué? Él lo dejó hasta este día de hoy. Eso es lo que él dijo aquí, en los días cuando el Hijo del Hombre se revele a sí mismo desde el cielo. Él se está revelando ahora mismo a la iglesia para misericordia.
La próxima vez que Él se revele será en destrucción para aquellos que han rechazado el mensaje. Dios tenga misericordia de nosotros mientras oramos solo por un momento. ¿Cuán tiernamente Jesús nos está llamando, hermana Georgie, por favor? Párrafo 37. Me pregunto en esta noche, sintiéndome con pena al verlos parados por todo alrededor de las paredes, puedo sentir su exceptación, perdón. Solo me pregunto, oh, que si ustedes fueran honestos con ustedes mismos y con Dios solo por un momento, ¿ustedes realmente desean darse prisa y salir de esto? Hay un hombre en nuestra presencia en esta noche llamado el Señor Jesús. Él tiene un boleto para ustedes y todo lo que ustedes tienen que hacer es solamente darle a Él su corazón. Él lo lavará en su propia sangre y lo limpiará a usted de todo pecado y duda y lo llevará a su cielo cuando Él venga y pudiera venir antes de la mañana. Los Spunig, no hay ni una sola cosa, dice la ciencia. Ustedes lo escuchan todos los días en la radio y en la televisión cuando están entrevistando esta ciencia. Ellos dicen, no hay ni una sola cosa que impida que este mundo explote en cualquier minuto. Solo se requiere un buen trago de boca y de repente jalarán la palanca. Y eso es todo. Dense prisa, el mensaje es urgente. Dense prisa, escapen. Corran por su vida, salgan de eso, salgan de esta moderna Babilonia, aléjense de los muros. No pueden sentir el tirón en su corazón. Si usted es realmente espiritual y Dios le está hablando, seguramente si Él le habló a aquellos pajaritos, Él puede hablarle a usted. Párrafo 38. ¿Podría levantar sus manos hacia Él? No tenemos espacio para colocar la gente alrededor del altar, pero si usted solo levanta su mano y dice, Dios, ten misericordia de mí, Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga. Oh, vaya, están por todo el edificio. No sé cuántas manos hay. Oh, Dios, ten misericordia de mí. Esta es mi mano. Deseo escapar, Señor, antes del amanecer. Puede ser que escuche un grito. Yo no, yo me asomaré hacia afuera y los arcoíris estarán flotando por los cielos. El Hijo del Hombre estará llegando. ¡Qué día tan terrible que haya perdido su oportunidad! Usted se mantuvo alrededor de su iglesia, ¿no es así? Oh, usted diría, mi mamá pertenecía a esto, todo esto está bien, hermano, todo está bien, hermana. Pero la salvación de mamá no te beneficia a ti. Mamá vivió en un día y tú estás viviendo en otro. Escuchen el mensaje del Señor, escuchen la advertencia del Espíritu. Párrafo 39. ¿Qué clase de espíritu fue aquel que discernió que Sara se estaba riendo dentro de una tienda? El ángel del Señor, ahora con sus rostros inclinados, quiero orar por cada uno de ustedes. ¿Qué hicieron cuando levantaron sus manos? Usted dirá, ¿eso significa algo, hermano Blanca? Claro que sí. Si usted en realidad lo hizo con sinceridad, entonces significó la diferencia entre muerte y vida. El mensaje es urgente. No levantará su mano en este momento. Dios, ten misericordia de mí. Dios bendiga a la pequeña niña. Dios bendiga a la dama. Dios le bendiga a usted, hijito, a usted, joven. Niños pequeños a lo largo de estos altares tienen sus manitas en alto, pues bendice sus corazoncitos. Usted dice, ellos no lo hacen en forma seria. Oh, claro que sí. Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Ellos quizás nunca vivan para llegar a madurez, pero sí estarán. Ellos tal vez escaparán todas las grandes cosas por las cuales hemos tenido que pasar. Párrafo 40. Dios, ten misericordia. Cuando usted levanta sus manos, eso muestra que hay algo en usted que ha tomado una decisión. Su cuerpo estaría muerto si no hubiese algo en usted que dijera, levanta tus manos. Eso fue el espíritu. Entonces usted levantó la mano. Dios lo atestiguó. El Espíritu hizo que usted levantara sus manos. Dios le bendiga y a todos los niños allá atrás. También esos niños de color parados por allí. Dios bendiga a sus corazoncitos. Queridos, Dios les ama. Claro que sí. Uno de estos días nos vamos a ir de aquí. Yo no sé cuándo será, pero ya viene. ¡Desen prisa! ¡Apúrense! ¡Entren al reino! Usted dice, bueno, ya he escuchado esto antes y tal vez usted lo escucha, escuché también por última vez. Permita que este sea su tiempo. Dios la bendiga allá atrás, jovencita. Apártense de
todas estas cosas modernas, estos viejos muros, todos se caerán, todo este rock and roll y todas estas cosas perecerán con el mundo. No se deje incluir usted en el mundo. Salga de allí. Dios viene por su iglesia. Él lo ha escogido a usted por ese motivo. Él lo está hablando. El mensaje es urgente. Venga rápidamente. Ahora oramos. Mientras oramos, sean sinceros y pídale a Dios que tenga misericordia de usted. Párrafo 42. Bendito Señor. Puedan haber personas aquí que nunca antes han visto los poderes de Dios obrando. Pero algo en lo profundo de su corazón ha dicho, levanta la mano, soy yo. Y ellos ven que hay un llamado urgente. Ellos son lo suficientemente inteligentes para mirar a su alrededor y ver que algo está por acontecer. Niños pequeños, muchos de ellos levantaron sus manitas. Dios, sé misericordioso con ellos. Muchos de los ancianos y de los de la edad mediana, ellos levantaron sus manos. Los jóvenes levantaron sus manos. Dios, ellos desean misericordia. Y estoy tan contento de saber que la primera revelación de Cristo es misericordia. La segunda revelación es juicio. Oh Dios, gracias por estos que han tomado la misericordia en esta noche. El camino de la misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Enciende sus luces en esta noche, Señor, que puedan ser lumbreras puestas en una colina, que no puedan ser escondidas, pero que puedan dar luz en las escuelas, en los lugares donde ellos se vincularán de aquí, de hoy en adelante. Concédelo, Señor, que ellos puedan ser luces que brillarán para la gloria de Dios. Bendícelos. Y luego un día, en un mundo mejor, Señor, que podamos todos reunirnos alrededor de la gran mesa de Dios en la cena de las bodas. Mantén tu espíritu sobre nosotros, Señor. Bendice a aquellos que están parados alrededor de las paredes y afuera en el vestíbulo y alrededor, que levantaron sus manos. Sí, con ellos, Señor, se han mantenido de pie en esta noche con calambres en las extremidades. Pero sé misericordioso, concede estas cosas. Ellos son los frutos de este corto mensaje tan apurado en esta noche. Oro que los ángeles de Dios que les hagan estas cosas tan reales a sus corazones, que ninguno se pierda ninguna parte de esto, y ellos son el fruto, y yo te los presento a ti, y tú dáselos a Jesús, porque ellos son tu regalo de amor para Él. Ningún hombre los puede arrebatar de la mano, porque nadie es más grande que Dios. Yo oro que las mantengas firmemente seguros hasta que Jesús venga por ellos, que el resto de ellos se den prisa, Señor, y se apuren porque el mensaje es urgente. Debemos irnos rápido antes que la destrucción llegue. Y ahora, Señor Dios, oro que mandes tu ángel, el mismo que se sentó con Abraham, concédelo, Señor, el cual pudo decir lo que Sara estaba haciendo atrás en la tienda. Y ese era el ángel del pacto, ese era el ángel que trajo misericordia antes de que cayera el fuego. En cualesquiera hora ya el fuego podía caer, los átomos que partirán el mundo entero en dos partes, que Él pueda venir en esta noche y darnos misericordia, Señor. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor Jesucristo los bendiga a cada uno de vosotros, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con este glorioso mensaje titulado ¿Se irá la iglesia antes de la tribulación? Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 9 de marzo del año 1958. Continuamos. Hermana Reina, en los párrafos 45 al 54. Continuando con la lectura del mensaje, ¿se irá la iglesia antes de la tribulación? Párrafo 45. Oh, hay algo en cuanto al bendito evangelio que pareciera que lo restriega a uno. Yo amo eso. Cantemos eso una vez. Cuán tiernamente Jesús nos está llamando. Todos. Levantemos nuestras manos a Él. ¿Lo harán? ¿Cuán tiernamente os está llamando? Cristo, a ti y a mí. Él nos espera con brazos abiertos. Llama por ti y por mí. Venid, venid. Solo enciérrese ahora con Cristo. Si estáis cansados, venid. ¿Cuán tiernamente os está llamando? Oh, pecadores, venid. 46.
Nunca antes han estado en uno de nuestros servicios de sanidad. Veamos sus manos, que nunca han estado en los servicios. Eso es bueno. Me da mucho gusto al tenerlos a ustedes aquí. Ahora, yo no reclamo ser un sanador. Yo reclamo que Jesús no está muerto, pero que está vivo. Yo no soy un sanador. No hay sanadores. Cristo ya le ha sanado a usted. Por sus llagas ya fueron sanados. Pero quiero preguntarles a los que están por primera vez. Ahora, ustedes tal vez asisten a alguna iglesia. Muchos de ustedes que levantaron sus manos también las tenían levantadas para la oración hace un rato. Si usted no tiene iglesia de su preferencia, le damos la bienvenida aquí al Tabernáculo Branham, en donde nuestro querido hermano Orman Neville, un hombre de Dios, no enseña nada sino la verdad de la Biblia. Ustedes son bienvenidos a nuestro compañerismo. Nosotros no somos una denominación, somos solo una iglesia aquí, un compañerismo. Somos metodistas, bautistas, presbiterianos, pentecostales, luteranos, somos de todo. Somos cristianos que les amamos y oramos que ustedes encontrarán su... Si no pueden venir aquí, consigan una buena iglesia en alguna parte donde realmente prediquen el evangelio para que puedan ser alimentados por el Espíritu de Dios. 47. Por todo el edificio en esta noche, si el Señor Jesús ha resucitado de los muertos y yo les he dicho la verdad, entonces Dios está obligado con su palabra para ponerla por obra. ¿Ven? No tengan miedo de confiar en eso. La Biblia o es la verdad o no es la verdad. Si no es la verdad, es el más grande engaño que jamás ha sido escrito, porque tiene engañado a millones. Varias veces me he parado con el Corán en una mano y la Biblia en la otra, delante de los mahometanos, y he dicho, uno está correcto y el otro está equivocado. Dejemos que hable el Dios que sea el Dios verdadero. No tenga miedo. Él nunca le abandonará. Él nunca lo dejará. 48. Ahora, el Señor Jesús, cuando Él estuvo aquí en la tierra, las obras que Él hizo, que acabamos de citar, Él prometió que Él vendría otra vez antes del fin del tiempo y haría las mismas cosas. Él dijo que las haría a través de su iglesia. Ahora, Él dijo, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Ahora, la vid no produce fruto, los pámpanos producen frutos. Ahora, si es una vid de calabaza, esta producirá calabaza. Si es una vid de sandía, producirá sandías. Si es una vid de melón, producirá melones. Si es una vid de uvas, producirá uvas. Si es una vid cristiana, producirá a Cristo, la vida de Cristo, las obras de Cristo. ¿Ven? Entonces nuestros espíritus tienen que ser energizados por algo. Estoy tan feliz de estar en Él esta noche. 49. Ustedes no saben, manada pequeña, cómo me hace sentir sabiendo que ya tengo 48 años de edad, un hombre viejo, y he predicado ya por 27 años. Mis hombros están encorvados y, yo me doy cuenta que yo no soy el muchachito que antes jugaba a las canicas aquí afuera en la calle. Pero hay una cosa que sí sé, yo soy su siervo. Prefiero tener eso que todo lo que yo pudiera saber, porque ¿de qué me serviría cualquier otra cosa? 50. He tratado de ser honesto con todos ustedes. He tratado de hacer todo lo que he podido para ser honesto y justo y verdadero en presencia de ustedes y en la presencia de Dios, porque yo sé que Él nos observa todo el tiempo. Ahora, si yo pudiera... Yo les digo ahora, este pequeño mensaje de esta noche, trate de terminarlo temprano.
pero estoy orando que Dios coloque lo demás en su corazón. ¡Desen prisa! ¡Desen prisa! ¡Desen prisa! Salgan de Babilonia tan pronto como puedan. No se queden en el mundo. Aléjense de esas tonterías. ¡Salgan! ¡Salgan acá libre con Cristo! Aléjense de esas cosas, porque uno no sabe en qué hora no pudiera quedar nada, sino solo polvo en esta tierra, solo gases y el viejo mundo explotado a pedazos. Puede suceder antes de terminar este servicio, y eso no estaría contradiciendo las escrituras para nada. Eso solo daría cumplimiento a las escrituras. El evangelio ha sido predicado. Aquí viene el último mensajero. Amén. 51. Ahora, no estén buscando cosas grandes en el futuro. América ha pecado a tal grado que no le queda más gracia. Eso es exactamente correcto. Apúntelo en sus Biblias y vean si estoy correcto o errado. Ella ha estado cuesta abajo ahora por 2 años. Billy Graham dijo en un desayuno no hace mucho. Él levantó la Biblia y dijo, aquí está la norma. Pablo fue a la ciudad y tuvo un convertido. Regresó el año siguiente y allí había 30. Dijo, yo voy a una ciudad y tengo un avivamiento con 20,000 convertidos. Y regreso en 6 meses y no puedo encontrar más que quizás 20. ¿Qué es lo que pasa? Hay solo tantos peces en el lago. Solo hay tantos que Dios conocía antes de la fundación del mundo y que están predestinados para vida eterna. Cuando ese último entre, eso lo concluirá. Amén. Solo hubo cierto número de pájaros que entraron en el arca. Cierta cantidad de animales entraron en esa arca y Dios cerró la puerta y el resto se quedó afuera. Aunque ellos trataron de entrar. 52. Y mi querido amigo, si usted no está adentro, entre ahora mismo, mientras Dios está llamado, porque las puertas de la misericordia pueden cerrarse para los gentiles en cualquier momento. Ahora, lo que yo hago ahora, mientras hablo ahora, he hablado y mis palabras, aunque hubiese predicado por varias horas, no tendrían ni la mitad del significado que una sola palabra de nuestro amado Cristo. Ahora, pero lo que he predicado, o he dicho la verdad o una mentira. Si he dicho una mentira, Dios no tendrá nada que ver con el asunto. Si he dicho la verdad, Dios respaldará su palabra. ¿Cuántas dijiste? ¿Entregaron 50 tarjetas? 53. Les mostraré por qué tenemos que repartir las tarjetas cuando tenemos una reunión de discernimiento. Yo no digo que él lo hará, quizás no, pero yo quiero que ustedes sean honestos conmigo. ¿A cuántos de ustedes les gustaría entrar en la línea ahora mismo? Levanten sus manos por todo el edificio, donde quiera que estén. Todos en el edificio que quieran entrar en la línea, levanten sus manos. Ahora, ¿quién sería el primero? No se podría hacer. Tenemos que repartir las tarjetas. De esa manera, formar la línea. Miren, él repartió 50 tarjetas y llamemos simplemente de todas partes de ese grupo de tarjetas. Y así se les dará oportunidad a todos de entrar. Ahora, no es lo que suceda aquí, es más bien lo que suceda aquí adentro. No es cuestión de tocarme a mí, pero de tocarlo a él. 54. ¿Cuántos saben que en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, dice que ahora mismo Cristo es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades? La congregación dice, ¡amén! Bien. ¿Cómo sabrá usted que le ha tocado? Porque él responderá de la misma manera como él lo hizo allá. Si él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, entonces tiene que manifestarse igual como lo hizo ayer y por siempre. Entonces pueden ver el último mensaje a los judíos y a aquellos como él lo hizo. Ahora, esta es la última.
si Él se manifiesta de cualquier otra manera, a través de alguna denominación, Él sería injusto. Él nunca se manifestó en una denominación, porque no había denominación en sus días. Él se manifestó a través de lo sobrenatural, como dijimos en esta mañana, como la escritura sobre la pared y la interpretación. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios sea ahora con todos ustedes. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿Se irá a la iglesia antes de la tribulación? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 9 de marzo del año 1958. Continuamos, hermana Janet. Dios te bendiga en los párrafos 55 al 64. Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Continuando con el mensaje, ¿se irá a la iglesia antes de la tribulación? Párrafo 55. Me dijo, 1 al 50. Muy bien. ¿Quién tiene la tarjeta de oración número 1? ¿Puede levantar la mano? Miren las tarjetas. ¿Alguien en la camilla o en donde sea que no pueda levantarse? Cada uno miren las tarjetas de los otros. Es solamente una pequeña tarjeta. No creo que tengan mi foto en estas. Es solamente una pequeña tarjeta sencilla. Número 1, donde quiera que esté. Muy bien. Puede quedarse allí donde está, señor. Número 2, levante la mano. La dama aquí mismo. Número 3, levante la mano. Párrafo 56. Somos desconocidos. Entonces, esta es nuestra primera vez de conocernos en la vida. Me imagino. Entonces, el Señor Dios nos conoce a los dos. Él sabe todo acerca de usted y Él sabe todo con respecto a mí. Pero si Él en su bondad fuera capaz, si yo le diera a usted, oh Señor, usted está enfermo y usted se va a recuperar, usted tendría derecho a dudar eso. Esta audiencia tendría derecho a quedar perpleja con eso, ciertamente. Ustedes solo tendrían mi palabra, pero si el Espíritu Santo viene y le dice algo que él ha hecho, algo de lo cual yo no sé nada al respecto, algo que ha sido, él sabrá si es la verdad o no. Entonces, si él conoce lo que ya fue, seguramente si eso es correcto, él puede decir lo que será y será correcto. Usted debería creer eso, señora Cobb. Correcto, la señora Cobb, sentada allí, la acabo de ver, de Kentucky. Ella es la madre de la señora Wong. En alguna parte de la iglesia, el cáncer le había comido la cara por aquí. Yo estaba de viaje, bajando de los bosques de la parte norte. Mi esposa me llamó y me dijo, nunca en mi vida había visto una persona tan angustiada como la señora Wong. Y la señora Wong son mis amigos del alma. Yo me dirigía a la dama, volví con, así dice el Señor, el cáncer murió. Allá está sentada la mujer y uno casi no puede notar que, ¿puede usted levantarse, señora Cott, para que la gente pueda ver? Todo el lado de su nariz y todo comido con cáncer. Hasta sus ojos, volteese para que la audiencia de atrás la vea. Cáncer, él siempre está correcto, él nunca se equivoca. Párrafo 57. Ahora, si el Señor nuestro Dios le revela algo a este hermano, dejen que él sea el juez. Si el Señor nuestro Dios le revela a él el motivo por el que está aquí, o algo como lo hizo con la mujer, o si él diría, como hizo a Felipe cuando Natanael lo encontró, o Felipe encontró a Natanael, y si lo revela, ¿lo creerán todos ustedes, si el hombre sabe que yo no sé nada acerca de él, y tengo mis manos alzadas, no sé nada de él, él
levantó sus manos que yo no conozco, ni él a mí. Entonces, si el Señor revela, todos ustedes lo aceptarán, lo harían. ¿Cuántos levanten sus manos para que puedan verlo ahora? El Señor les bendiga. Párrafo 58. Ahora, Señor, solo estoy parado aquí esperando ver qué me dirá. Él, así que usted sea el juez, y si alguien puede ver, el hombre tiene los ojos cerrados, así que pueden ver que no puede ser la telepatía. Solo permanezca así con sus ojos cerrados, y nuestro Señor Jesús, si Él lo revela, estaremos agradecidos con Él. Pero el hombre que está parado delante de mí, la razón por la que Él está aquí es un asunto espiritual, por lo cual Él desea la oración. Eso es verdad. Si eso es correcto, levante su mano para que la gente lo pueda ver. Ahora, ¿creen usted? Nunca lo he visto en mi vida, pero allí estaba el asunto. Algo le estaba perturbando la mente. Ahora, cuanto más hablé con él, más le será dicho. Ahora, sean reverentes. ¿Qué hizo el ángel? ¿Qué hizo el ángel? Él tenía volteada la espalda y dijo, ¿por qué se rió Sara? Ella dijo, no me reí. Él dijo, oh, sí lo hiciste. Fue porque ella estaba asustada. Párrafo 59. Así la audiencia todavía puede escuchar mi voz a través de la bocina. El hombre parece estar alejándose de mí. Veo a una mujer parada. Esa es la razón principal por la cual el hombre está aquí. Es por su esposa y ella no está aquí con él. Y ella tiene un problema femenino, un problema de damas. Y ella tiene un problema con su espalda. Esa es la verdad. Usted no es de esta ciudad. Usted es de otra ciudad que se llama Marisville. Eso es correcto. Ahora vaya a casa y encuentre todo de la manera como usted lo ha creído. Será de esa manera. En el nombre del Señor, Dios lo bendiga. Ese pañuelo usted no lo necesitará poner sobre ella. Usted lo tenía en su bolsillo para ella, pero ya no le será necesario. Párrafo 60. Yo la conozco a usted. No sé cómo se llama, pero usted es una mujer que estaba parada en la puerta de atrás un día cuando el ángel del Señor vino a mí. En una de sus primeras veces aquí en el tabernáculo, y me reveló algo que era un secreto perfecto, y usted fue sanada de cáncer. Eso es correcto, pero no tengo idea qué pasa con usted ahora. Yo no sé, usted bien lo sabe, no tengo idea lo que padece, pero si el Señor me lo revela, usted lo aceptará. Usted no está aquí por algo para usted misma, usted está aquí por un niño. Y ese niño está afligido y la aflicción está en la columna. No puede pararse o algo así. Y veo los padres de ese niño con un rosario. Son católicos y una pareja anciana. Son sus abuelos, también son católicos. Y usted está parada aquí a favor del niño. Tome su pañuelo y póngalo sobre él. No dude, usted puede recibir lo que ha pedido. Ahora crea con todo su corazón. ¿Lo están creyendo ustedes? Párrafo 61. Imagino que esta dama me es desconocida. Somos extraños uno al otro. Pero el Señor Jesús nos conoce a ambos. Ahora, aquí está un cuadro perfecto. Aquí está un cuadro de San Juan 4. Una mujer de color y un hombre blanco. En aquel día era una samaritana y un judío. Dos razas de gente. Jesús le dio a saber inmediatamente que no había diferencia. Todos somos criaturas de Dios. El país en el que vivimos, el cambio de nuestro color, no tiene nada que ver. Dios quería que su pueblo fuera de esa manera. Él hizo al hombre blanco, negro, café, amarillo, rojo. Él los hizo de esa manera. Ese es asunto de él.
y Él nos ama a todos. Pero aquí está un cuadro perfecto, dos personas que nunca antes se habían encontrado. Nuestra primera vez y dos razas diferentes. Ahora yo percibo que usted es creyente, usted es una cristiana, porque su espíritu es bienvenido. Y esa gran, y ese gran ángel de Dios no daría la bienvenida a nada que tuviera mal, ciertamente que no. Ustedes ven aquella fotografía de aquel ángel en la fotografía, aquella luz arriba de donde estoy parado. Aquello es lo que la hace sentirse de la manera que se siente ahora. La está cubriendo completamente. Un momento, hermana Gertie. Parece haber algo. No puedo captar a la dama correctamente. Párrafo 62. Si la mujer está sufriendo con una condición nerviosa, se pone nerviosa, se le caen las cosas, eso es correcto. Y luego usted tiene un problema espiritual que está tratando de resolver, porque ha estado orando por eso por algún tiempo. Eso es verdad. Y usted tiene artritis. La veo tratando de levantarse de la cama muy despacio, particularmente en la mañana. Usted tiene algo malo en la columna, también un problema de la columna. Eso es, así dice el Señor. ¿Usted me cree que soy profeta de Dios? ¿Usted cree que el mismo Dios que conoció a Simón la puede conocer a usted? Si Dios me revela eso, ¿la hará usted una creyente fuerte para poder creer lo que va a recibir? Le llaman Nani y su apellido es Johnson, y usted vive en New Albany. Vuelva a casa y sea sana en el nombre del Señor Jesús. Párrafo 63. Solo crean, somos desconocidos el uno del otro, dama. Lo somos, para que la gente lo pueda ver. Levante la mano y diga que somos simplemente desconocidos. Mire, el Señor Dios nos conoce a ambos, y si Él conoce, Él concede esta petición, se pondrá feliz. Ahora, algunos de ustedes han empezado a creer. Ahora sigue apareciendo un hombre blanco frente a esta mujer aquí. Es el hombre que está sentado allí. Está bien, quédese donde está. Usted tiene un problema de los riñones. Usted tiene un problema de espalda. Y usted tiene problemas estomacales. Eso es correcto. Ahora, vaya creyendo y no le molestará más. Solo crean. Yo reto su fe para que lo crean. ¿Cuántos si lo creen de todo corazón? La congregación dice amén. Muy bien. Entonces, miren y vivan. Párrafo 64. Y si el Señor nuestro Dios le revela a esta mujer, quien es una completa extraña para mí, y aquí están nuestras manos levantadas, que a sabiendas nunca nos hemos conocido antes, y si el Señor nuestro Dios le revela a esta mujer y hace la misma cosa que Él hizo, como con la mujer junto a la mujer samaritana. Entonces crean todos ustedes de todo corazón. Y con eso quedará concluido para siempre con cada uno. Miren, tengo una reunión aproximándose. Tengo que salir mañana y tengo que viajar hasta Virginia. Y una gran reunión esperando. No quiero debilitarme mucho parado aquí. Muy bien, yo tomaré tiempo, solo un momento con la mujer. ¿Lo creen usted? Quien quiera que sea la mujer, ella tiene una oscuridad horrible que le sigue. Es tristeza. Usted ha tenido algo de problemas, perdió un hijo, un bebé. Eso es correcto. Y otra cosa, usted padece de un problema femenino, un problema de dama y un problema de espalda. Y usted también padece de algo que se le pasa, que se desmaya, es epilepsia. Eso es correcto. Usted no es
de esta ciudad. Tampoco usted atravesó el río para llegar hasta aquí. Usted es de Lisbigi. Usted vive en la dirección de 1754 al oeste de la calle Robles, del nombre es Margaret King. Muy bien. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Amén, hermana Janet. Dios le bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros un gran privilegio de continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes que Dios nos ha dado. Continuamos y para concluir este glorioso mensaje, ¿se irá la iglesia antes de la tribulación? Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 9 de marzo del año 1958. Voy a continuar y concluir desde los párrafos 65. Señor Dios, Creador de los cielos y la tierra, dale a esta mujer lo que ella desea, porque yo ordeno que este enemigo la deje en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, dama. No dude ya más. Vaya y reciba ahora lo que usted ha pedido. ¿Creen ustedes de todo corazón? ¿Cómo está usted, señor? Esta es la primera vez que nos encontramos, me imagino. ¿Cree usted que el Señor nuestro Dios está presente para obrar y darle a usted las cosas que usted desea? Yo admiro su valor. Y usted está aquí por un asunto legítimo. Eso es correcto. Eso es correcto. Usted desea librarse de la bebida y del cigarrillo. Eso es. Bien, eso ahora se ha ido de usted. Vaya y que la paz de Dios sea con usted y haga algo de usted. Dios sea con usted. Si puedes creer al que cree, todas las cosas son posibles. Párrafo 66. ¿Quiere usted deshacerse de ese problema de la espalda? Vaya alabándole a él y eso lo dejará. Solo vaya creyendo con todo su corazón. Si puedes creer, dice la Biblia, sean reverentes. Crean que lo que Dios está haciendo es verdad. Yo lo conozco, solo voy a orar por usted. Yo conozco su problema. Señor Dios, sé misericordioso con la mujer y concédele su petición, porque yo lo pido en el nombre de Jesús. Amén. No recuerdo, ¿es su nombre Baker? Eso es correcto. Ahora la recordé. Dios la bendiga. Siga adelante ahora y créale a él con todo su corazón. Muy bien. Párrafo 67. Yo no la conozco a usted, dama. Somos extraños. Eso es correcto. ¿Usted desea comer su cena, despojarse de ese problema estomacal, esa úlcera que usted ha tenido todo este tiempo? Vaya y coma y Jesucristo la sana. Yo le conozco a usted. Y sé cuál es su problema. Usted no sabe que yo lo sé, pero lo sé. Entonces, siendo que usted viene aquí al tabernáculo, yo no lo diré, pero la artritis le dejará si usted solo lo cree. Usted siga adelante. Dios lo bendiga. Digamos, gracias a Dios. La congregación dice, gracias a Dios. Párrafo 68. Usted está nerviosa también. Tiene un problema estomacal que le molesta. ¿Usted cree que el Señor Jesús puede sanarle? Entonces vaya y la paz de Dios descansa sobre usted. Solo quiero poner las manos sobre usted y creer con todo nuestro corazón que Dios lo hará. Soy un desconocido para usted. Me imagino, dama. ¿Me conoce usted a mí? ¿Asiste usted aquí a la iglesia? Muy bien, yo nunca la he visto. Desde luego, tanta gente viene. Muy bien, vaya usted creyendo y ese problema femenino la dejará. El problema de dama que tenía. ¿Cree usted? Muy bien, entonces vaya y Dios estará con usted y le ayudará, estoy seguro. Párrafo 69. ¿Cree usted, Señor? ¿Usted cree que el Señor quitará esa rigidez de usted y lo pondrá bien de esa artritis? Regrese por allí agradeciéndole a él y alábenle por eso, entonces usted se pondrá bien. Usted es perturbada con problemas nerviosos, ¿no es así, dama? Ese es un nerviosismo mental. Usted se pone muy débil, sufre con ataques, especialmente en las tardes. Aún Satanás le ha dicho que va a perder la mente. Eso es correcto, pero es una mentira. Usted va a estar bien. No es más, sino el tiempo de la vida al que usted está entrando. Es la menopausia. Cada mujer tiene que llegar a eso, pero usted ahora estará bien. ¿Cree usted mi palabra? Entonces vaya, agradezca a Dios y cante himnos y regocíjese y sea sanada. Párrafo 70.
Muy bien, dama, soy un desconocido para usted. También, lo curioso es que cuando le dije eso a ella, eso mismo la dejó al mismo tiempo, porque eso era exactamente su problema, nerviosismo. Ahora siga usted su camino y crea con todo su corazón y usted se pondrá mejor. Amén. Vaya y crea con todo su corazón. Yo la conozco, dama. Yo conozco su rostro. Pero yo no. ¿Usted cree que Dios la sanará? Ahora, yo sé quién es usted. Usted es una dama que viene aquí al tabernáculo. ¿Cree usted que Dios la sanará? Déjeme orar por usted, Señor, Dios creador de los cielos y la tierra. Sana a la mujer, oro en el nombre de Jesús. Amén. No dude. No recuerdo el nombre de la mujer, pero yo sé quién. Párrafo 71. ¿Qué de las personas que están aquí en la audiencia? ¿Están creyendo ustedes? Ahora siéntense bien quietos, sean muy reverentes. En esta dirección aquí, alguien, yo reto su fe en el nombre de Jesucristo que crea esto. Una mujer de color tiene sus manos levantadas allá. ¿Creen usted, señora, que yo soy el siervo de Dios? Si Dios me revela a mí cuál es su problema, ¿usted lo aceptará? Usted quiere oración para usted misma, para sus ojos y para esa pequeña niña sentada allí. Eso es correcto. Ponga sus manos sobre la niña y crea con todo su corazón. Señor Dios, oro que ellos lo reciban en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 72. ¿Creen ustedes? Allí está el ángel del Señor parado al lado del muchacho de pelo negro. Creo que él asiste aquí a la iglesia. No estoy seguro. Señor, si lo conozco a usted, yo no sé qué tiene a menos que Dios me lo revele. Pero es algo de su misericordia que está presente aquí. Y usted tiene una úlcera en el pie izquierdo. Eso es correcto. Su fe tocó algo. ¿Qué de ustedes por acá en esta sección creen? Entonces tengan fe, no duden. Párrafo 73. Aquí, la dama sentada aquí con el sombrero negro, con unos lentes puestos. Señora, ¿tiene una tarjeta de oración? Allí atrás de ese niñito, al final de la hilera. ¿Usted tiene una tarjeta de oración? ¿No tiene una tarjeta de oración? ¿Usted me cree ser el profeta de Dios? Si Dios me revela cuál es su problema, entonces lo aceptará. Tiene problemas del corazón. Ese es su esposo sentado junto a usted. Y él tiene problemas de las glándulas. Ahora vayan y crean. ¿Quién le cree a él? ¿Y qué de este hombre de color sentado aquí? ¿Cree usted, señor, que soy su siervo? Usted está deseando oración, ¿cierto? Sí. Y si Dios me lo revela de mí a usted, ¿usted cree que lo podrá aceptar? Sí. ¿Usted tiene problemas de sinusitis? Sí, señor. ¿Y usted tiene una ruptura? Sí, eso es correcto. ¿Y qué de alguno de ustedes allá? ¿Creen ustedes? La congregación dice amén. Párrafo 74. Hay otra mujer de color sentada allá atrás de esta mujer acá. Tiene su mano levantada, hermana. ¿Usted quiere algo de parte del Señor? ¿Me cree ser su siervo? Es un problema de la voz del que usted sufre. Eso es correcto. ¿Cree usted que él lo ha sanado? Allí cerca de usted, mirando a un lado, allí cerca de usted, al final de la hilera, como uno, dos, tres, cuatro, cinco personas más atrás. Usted tiene problemas de tiroides. ¿Cree usted que Dios le sanará? Quede aquí atrás. El hombre al final de la banca, aquí atrás en la hilera. Usted tiene colitis ulcerada. Eso es correcto, Señor. ¿Cree usted que Dios le sana? Entonces párese y acéptelo en el nombre del Señor Jesús. Dios le bendiga. Nunca le he visto. Usted me es desconocido. Pero Dios lo conoce a usted, ¿lo cree? Cada uno de ustedes. Párrafo 75. ¿Creen que el mismo ángel de Dios que vino a Abraham en misericordia, que conoció los secretos de los pensamientos de Sara, el mismo que se paró en la tierra y conocía los pensamientos secretos de la mente, no creen que Él está aquí ahora? Amén, el mismo Dios justo antes de que el mundo se queme otra vez en una destrucción. ¿No creen que Él está presente? Amén, entonces acéptenlo a Él. Aceptémosle a Él, creámosle a Él. Tomémosle a Él como nuestro sanador ahora mismo. ¿Cuántos de ustedes creen eso? ¿Cuántos de ustedes realmente creen? Levanten sus manos. Ahora bajen sus manos. La Biblia dice así. Estas señales seguirán a los que creen. Pongan sus manos unos sobre otros. Si son creyentes, usted ore por la persona junto a usted. Y la persona a su lado estará orando por usted. Oren el uno por el otro, por todo el edificio. Yo reto esta fe.
párrafo 76. La dama que está con tuberculosis, olvídese de eso, está sanada. Usted que está sentado allí con problema en la próstata, señor que se levanta por las noches, olvídelo, ya no tendrá que hacerlo. Dios lo bendiga. Yo los reto a que haga un acto de creer. ¿Lo harán? Entonces oren cada uno a su propia manera. Pongan las manos sobre alguien y oren por el que está al lado, mientras yo oro por todos ustedes. Señor Dios, creador de los cielos y la tierra, autor de la vida eterna, dador de todo buen don, manda tu espíritu ahora mismo sobre esta gente. Yo condeno las obras del diablo porque el diablo ha sido expuesto. Satanás, ya no puedes retenerlos por más tiempo. La fe de ellos está subiendo y tienen sus manos unos sobre otros. Y te desafío, has perdido la batalla y el juicio está a la mano. Sal de ellos en el nombre de Jesucristo. Apártate de ellos en el nombre de Jesús. ¿Lo creen a Él? Levanten sus manos y alábenle a Él por su sanidad. Si usted está lisiado, póngase de pie. Cristo le sana. Si usted está lisiado, tiene sus manos lisiadas, levántenles. Levántelas. Todo ha terminado. Aquí está una mujer lisiada parándose. ¡Gloria a Dios! Todos digan ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Hermano Neville. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Dios le bendiga. De esta manera hemos concluido con este glorioso mensaje titulado ¿Se irá la iglesia antes de la tribulación? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 9 de marzo del año 1959. De inmediato, mis amados hermanos, vamos a pasar al siguiente mensaje titulado Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Servicio realizado en Harrisonburg, Virginia, Estados Unidos, día 12 de marzo del año 1958. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 8. Amén. Continuando con el mensaje, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 1. Gracias, hermano. Pueden tomar asiento. Este es un gran privilegio que esperaba desde hace mucho, desde algún tiempo. Muchas veces prefería estar parado aquí al lado de ustedes. Y he esperado con gran expectativa a que llegara este tiempo. Y con el hermano Pittman y el hermano Wilson y muchos de los otros ministros que he conocido en diferentes partes del país. Y hace como unos 7 u 8 años que me hicieron la invitación. Y esta noche, el estar aquí, ciertamente es un gran privilegio. Dos. Y ahora, no queremos tomar mucho tiempo. Porque el señor Baile y los demás hablarán y los ministros. Y hemos venido para estar con ustedes estos 5 días. Desearíamos poder quedarnos más tiempo. El simple hecho de entrar al edificio y sentir a la primera el espíritu de la reunión se siente muy bien. Y para comenzar, a mí me gusta eso. Y ahora eso da a entender que tienen muy buenos ministros. Ministros aquí que les han enseñado y que han tenido cultos de oración. Y eso es lo que conforma en sí una reunión. La gente que está orando. Ahora, un ministro no puede traer un avivamiento por él mismo. Se requiere que Dios envíe el avivamiento. Y se requiere que la gente, su pueblo, esté dispuesto a congregarse y a orar juntos. Entonces, él dijo: yo oiré desde los cielos. Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se juntare y oraré. Entonces, Él escuchará desde los cielos y Él los sanará. Y nosotros sabemos que sus promesas son verdad. 3. Estaba pensando que esta noche sería un muy buen tiempo para irnos familiarizando. Hablar del para qué estamos aquí. ¿Cuál es nuestra postura? ¿Y cuál nuestro propósito de estar aquí? Y luego nos conoceremos mejor. Mañana por la tarde habrá un servicio de instrucción.
Y luego mañana por la noche de nuevo oraremos por los enfermos. No estamos solamente pensando y poniendo todo el énfasis en la oración por los enfermos. Oramos por los enfermos de la misma manera que es como cuando usted sale a pescar. Usted toma la carnada, pero nunca le enseña al pez el anzuelo. Usted solamente deja que vea la carnada. Y cuando agarra la carnada, agarra el anzuelo. Así que eso es lo que nosotros predicamos el Evangelio. Creemos que primero el hombre debe de nacer de nuevo. Pues es necesario volver a nacer. Y luego, si él no nace de nuevo, no puede entender el reino de Dios. Jesús le dijo eso a Nicodemo. El que no nace de nuevo, no puede ver el reino. La palabra ver es la introducción al inglés, que en realidad quiere decir no puede entender el reino de Dios hasta que nazca de nuevo. Párrafo 5. Y ahora muchos de ustedes han leído el libro de La Historia de mi Vida. No tenemos programas que patrocinar, nada. Nosotros no vendemos cosas, solamente tenemos unos cuantos libros. Creo que dijeron que tenían como unos 60 o 75, son todos. Porque por el momento no se están imprimiendo libros, no se están reimprimiendo. Y luego tienen unas fotografías del ángel del Señor, la cual se mostrará o se hablará de ella después. Ahora, no estamos aquí representando o para fortalecer alguna cierta iglesia denominacional. Estamos aquí para representar una persona y esa persona es Cristo. Estamos aquí por un principio y viene siendo su principio. Hemos venido para saludarlos en el nombre del Señor Jesús. No estamos en contra de ninguna denominación. Estamos a favor de todas las denominaciones, independientemente del credo o color. Nos paramos por todas las denominaciones, pero no por una en particular. Por lo tanto, es una reunión de unión. Todos pueden sentirse bien al venir. No se está llevando a cabo en una iglesia, sino en un auditorio como este, o solamente un pequeño cuarto de básquetbol, y cualquiera puede venir. Todos son bienvenidos. Protestantes, católicos, judíos, ateos, incrédulos, cualquiera que quiera venir puede hacerlo. Todos son bienvenidos. Párrafo 6. Ahora, sobre la sanidad divina. La mayoría de las veces la gente piensa que estamos aquí para representar la sanidad divina. No, estamos aquí para representar al divino sanador, Cristo, no a la sanidad divina. Y no hay poder en mí o en ningún otro hombre que pueda sanarlos. Dios nunca le ha dado poder al hombre para que se sanen unos a otros. Lo que la sanidad es fe en la obra terminada que Cristo hizo por su iglesia en el Calvario. Es algo que ha quedado concluido, no un poder que le haya sido dado al hombre. Es fe en lo que ya fue asignado para la iglesia. ¿Ven? La salvación viene primero. Y la salvación, usted dice, bien pudiera preguntarles esta noche, ¿cuántos fueron salvos hace 2 años? Muchas manos se levantarían. ¿Cuántos fueron salvos hace 6 meses? Tal vez muchas manos se levanten que le sucedió hace 6 meses. Pero ustedes no fueron salvos hace 2 años o hace 6 meses. Ustedes fueron salvos hace 1900 años cuando Cristo murió en el Calvario. Ustedes lo acaban de aceptar. La fe personal de ustedes lo aceptó hace 2 años o hace 6 meses. Él herido fue por nuestras rebeliones y por sus llagas hemos sido curados. Es fe en una obra terminada. Párrafo 7. Algunos hombres tienen fe. Y ministro, nosotros creemos que Dios ha colocado a su iglesia y en su iglesia. Él colocó dones en su iglesia para juntar su iglesia, para mantenerla coordinada y para que trabajen por el bien de su iglesia. Creemos que hay 5 dones, dones ministeriales en el cuerpo. Son los profetas o apóstoles, profetas, maestros
evangelistas y pastores. Esos dones y llamamientos son sin arrepentimiento. En el cuerpo local hay 9 dones espirituales que operan por todo el cuerpo, en todas partes, o en cualquier persona que está en este cuerpo de la iglesia. Y yo sé que eso suena un poco, tal vez para unos de ustedes, que eso pudiera ser algo nuevo para ustedes, pero es la Escritura. Es una promesa que el Dios Todopoderoso hizo, y Él guarda cada promesa suya. Párrafo 8. Durante la reunión, si en algún momento digo algo o alguno de mis ayudantes lo hace o dice cualquier cosa concerniente a enseñanzas que no se encuentran en la Biblia, ustedes háganmelo saber. Esta es la verdad, la palabra de Dios. Ahora, Dios puede hacer cosas que no están escritas en la Biblia. Mas, sin embargo, creemos que este es el programa de Dios, la Biblia. Ahora, cualquiera de los maestros, especialmente del grupo ministerial que está presente, cualquiera de ustedes hallará maestros que le dirán esto. En el Antiguo Testamento tenían 2 maneras de saber si un hombre estaba diciendo la verdad o no. Eso era un soñador o un profeta. Y si el soñador soñaba un sueño o el profeta profetizaba, si había una pequeña duda en eso, se lo llevaban al templo y ellos tenían lo que era llamado el Urín y Tumín. Ese era el pectoral que usaba Aarón. Él traía las 12 piedras de nacimiento de las tribus de Israel en su pecho. Y luego cuando el profeta profetizaba, y si esa luz no hacía un conglomerado de luces que reflejaban lo sobrenatural, entonces no importaba qué tan verdadera pareciera la profecía, estaba errada. Y no importaba qué tan real pareciera el sueño, estaba errado, porque Dios lo había rechazado. El Urín y Tumín era el desafío, lo sobrenatural, respondiendo al profeta. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Regina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Mensaje predicado en Harrisonburg, en Virginia, Estados Unidos, día 12 de marzo del año 1958. Continuamos, hermana Janet, por favor, en los párrafos 9 al 16. Le bendiga a mis hermanos, continuando con el mensaje, párrafo 9. Ahora, ese sacerdocio fue quitado, el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio levítico, pero ahora Dios tiene un nuevo sacerdocio y Él tiene un nuevo Urín y Tumín. Este es la Biblia. Aquí de adentro tiene que venir de la Biblia nuestras enseñanzas, y todo lo demás tiene que ser las acciones del Espíritu Santo de acuerdo a la Biblia. Yo nunca he visto al Espíritu Santo alguna vez en todo mi ministerio. Yo fui ordenado en la Iglesia Bautista Misionera hace 27 años y nunca pertenecí a ninguna otra iglesia más que a la Iglesia Bautista Misionera. Y ahora yo ya no pertenezco a ninguna, yo simplemente nunca me expulsaron, yo simplemente me salí para ser libre y de ese modo abrazar a todo el cuerpo de Cristo y decir, somos uno, ven, somos uno. Jesucristo murió por ese principio, para que podamos ser uno. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, cuando os améis unos a otros. Y en muchas partes alrededor del mundo, y viendo a nuestro Señor en los campos misioneros. Párrafo 10. Hace poco vi en Sudáfrica a 30,000 paganos nativos venir a Cristo en un solo llamamiento al altar. 30,000 en el lugar, habían aproximadamente unos 32,000 en Bombay, en la India. Recientemente se pensó que habían alrededor de 500,000 personas. No hay manera de estimar cuántos vinieron a Cristo de una sola vez. Yo creo que ahora estamos viviendo en el último día. Yo creo que este es el último mensaje de este mensaje.
de gracia de Dios le ha dado a su iglesia. Y yo creo que en cualquier momento Cristo puede venir. Es por eso que estoy aquí esta noche, procurando hacer lo mejor que puedo para hacer un llamado en cada lugar del mundo y hacer todo lo que puedo para hacerle ver a la gente que Él es un Dios vivo y verdadero y que Él se encuentra en la única puerta, en la única religión, entre miles de religiones que hay en el mundo. La religión cristiana es la única que puede probar que su fundador todavía vive. Ese es el Señor Jesucristo. Amén. Párrafo 11. Me he parado con la religión más grande del mundo es la mahometana. Todos sabemos eso. La segunda es la budista. En tercer lugar están los cristianos, católicos, protestantes y todas juntas. Y yo me he parado con la Biblia en una mano y con el Corán en la otra. Y he desafiado a miles de mahometanos y a todos ellos juntos que el Dios que sea Dios hable. No hay nada de qué avergonzarse en el cristianismo. Si no es la verdad, entonces termino con ella. Si esto no es la verdad, es el error más grande del mundo haya tenido. Pero si es la verdad, entonces estoy dispuesto a morir por ella. Y he hallado que cada palabra es verdad. No hay ni una sombra de duda en mi mente. Aleluya. Eso es la razón por la que yo sería más fácil para mí esta noche. No he venido por popularidad. Eso es algo que nunca he deseado. Yo no quiero ser popular. Yo quiero ser honesto. Y no es por el dinero. Cualquiera que ha estado en mis reuniones sabe que yo no dejo que rueguen, que presionen a la gente por dinero de ninguna manera. No, no, señor, no me quedaré quieto si hacen eso, para nada. Ellos pagan los gastos de la reunión y eso queda resuelto. Al final de la reunión me dan una ofrenda de amor. Y si los gastos no están cubiertos, ese dinero se va directamente para eso. Si sobra algo de la ofrenda de amor, lo cual hace mucho tiempo que no sucede, pero si acaso sobra algo, se va directamente al campo misionero para la obra de Dios tan rápido como se pueda. Vean, nosotros no tenemos dinero, no estamos aquí por dinero. No, señor. Estoy aquí con un propósito y es para poder ayudarles, que ustedes me ayuden a mí. Y estamos aquí juntos para glorificar al Hijo amado de Dios, el Señor Jesucristo. Párrafo 13. Ahora, en esta noche pensé darles como un pequeño resumen de lo que nosotros creemos. Ahora, primeramente quiero decir que normalmente en las reuniones repartimos tarjetas de oración. Si acaso el doctor Bailey no les comentó ya esto, él dice que no lo ha hecho. Miren, cuando recién empezamos, yo simplemente formaba a la gente y era como, bueno, la gente se peleaba a puños a ver quién iba a estar primero en la fila. Así que uno no podía permitir eso. No es una arena, es la iglesia. Pudiera ser una arena en lo natural, pero la estamos usando para la iglesia, no es para luchar. Y después permitir que todos los ministros que estaban cooperando, los cuales pueden ver aquí esta noche, parece ser que son los que están aquí, el grupo que está aquí. Hay por lo menos 25 ministros, me imagino cooperando, tal vez más, por lo menos 50 de ellos. Ahora si yo le doy 100 tarjetas a cada uno de esos ministros, ¿qué grupo subiría primero? Bueno, el grupo que lo trajo a uno hasta acá. Eso quedaría establecido durante toda la reunión. Entonces, ¿qué va a hacer el otro ministro? Luego eso causa resentimientos entre los ministros. Párrafo 14.
Después mandaba a unos hombres a repetir las tarjetas de oración y descubrí a uno vendiendo una tarjeta de oración. Eso lo dio por finalizado. Luego puse a mi hijo para que repartiera las tarjetas de oración porque sabía que él o a mis amigos que están aquí, Leo, Mercier, o Jenny, o Goat, los cuales son mis muchachos de las cintas, o cualquiera de ellos que puedan repartir las tarjetas. De otra manera, cuando tenía un ministro haciendo entonces su propia denominación, era, él tenía que darles ventaja, ¿ven? Pero uno tenía que hacerlo. Y después le pedí a mi propio hijo que lo hiciera. Él repartía las tarjetas, es solo una pequeña tarjeta cuadrada con un número escrito. Uno la recibe y se la coloca en la línea de acuerdo al número. Y en esto resultó que sí les repartía un número que era mayor de 25 o 30. La tiraban al piso. No queremos esa tarjeta, no será llamada. Bueno, entonces lo que hacía, tomaba algún niño pequeño que estuviese sentado frente de mí y le preguntaba, ¿hasta cuándo puedes contar, cariño? Ven para acá, empieza a contar. Y en donde él dejaba de contar o ella, entonces yo empezaba la línea de oración a partir de allí. Créanlo o no, la mamá hacía que su niño se sentara allá y que se detuviera en su número. Así que, como pueden ver, es el elemento humano. ¿Lo entendió? Párrafo 15. Entonces, ahora, esta es la manera en la que lo hacemos. Llegamos al lugar, entonces, empezamos repartíamos todas las tarjetas de oración que damos siempre el primer día. Y si alguien llegaba tarde o venía al segundo día, no había necesidad que viniera. Si usted no estaba allí el primer día, no podía recibir una tarjeta de oración. Así que lo que hacemos ahora es repartir cierto número de tarjetas cada día. Desde esa noche, nadie, los muchachos que le están repartiendo y nadie más, ellos la traen y la reparten frente a ustedes. La revuelven bien y puede recibir, tal vez este reciba el número 1 y el siguiente recibirá el número 30, el número 60 o 90, algo parecido. Entonces nadie sabe el número con el que ellos van a dar inicio. Párrafo 16. Esa noche solo me espero hasta que el Espíritu Santo me diga. Después doy inicio y llamo a unos cuantos a la plataforma y luego empezamos a orar por ellos. Luego, tan pronto como el Espíritu Santo empieza a trabajar, muchos de ustedes han estado en las reuniones. Bueno, después se mueve entre la audiencia por todas partes hacia donde está la gente enferma y afligida y son sanados por medio de su propia fe en Cristo. No hay nada en mí que provoque eso. Yo solamente soy su hermano. Eso es todo. Y yo soy, pero Cristo, su fe en Cristo logra la sanidad. Y ahora cada tarde o cada día se reparten las tarjetas, se vuelven a empezar cada día. Y luego en ocasiones cuando se reparten muchas tarjetas formamos una línea. Le pedimos a nuestros hermanos ministros que formen unas líneas y que oren por los enfermos durante toda la semana. Recogemos las tarjetas y solo para mostrarle que Dios escucha la oración de cualquier ministro, la oración de cualquiera, no tiene que ser ministro. Usted puede orar por los enfermos. Dios aún honrará su oración. ¿Ven? Lo que es una fe en la obra terminada del Señor Jesús. Aleluya. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Janet. Dios le bendiga. La lectura continuamos con este glorioso mensaje. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Mensaje predicado el día 12 de marzo del año 1958. Continuamos, hermana Rosalia. Dios le bendiga en los párrafos 17 al 24. Amén, hermanos. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje de Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por los siglos.
Párrafo 17. Hoy en día uno escucha tanto de sanidad y difieren unos con otros. Usted puede escuchar que el médico dice del cirujano, ahora, no tenemos nada en contra de los doctores, de las operaciones o cualquier cosa, para nada. Yo no estoy aquí para tomar el lugar del doctor, estoy aquí para orar por, doctor, si usted está aquí, estoy aquí para orar por sus pacientes, mi amigo, los hijos de Dios, y no estamos aquí para quitarle sus pacientes. Y entonces hallamos que el doctor médico dirá, bueno, no vaya a ir con ese cirujano. Él solamente es un viejo carnicero. Él solamente lo hará a pedazos. Usted no necesita eso. Todo lo que necesita es medicamento. Va con el cirujano. Usted no necesita píldoras de azúcar. Lo que necesita es una operación. El quiropráctico le dirá, los dos doctores dirán, usted no necesita ir con el quiropráctico. El quiropráctico dirá, no necesita al osteopático. Todos ellos dicen, aléjese del predicador. Párrafo 18. ¿Pero qué es? Es un móvil egoísta. Exactamente, porque sabemos que la cirugía, la medicina, la osteopatía, el quiropráctico, todo ello hace bien. Y si el hombre estuviera en su mente cabal, con la actitud correcta y el motivo correcto, nos abrazaríamos y marcharíamos adelante tratando de ayudar a nuestro semejante para que le resulte más placentero mientras está aquí en vida, para que tenga una buena salud el grupo completo. Si no es uno queriendo dinero para esto y otro queriendo dinero para aquello, y si pudiera operarlo, sí, pudiera mantenerlo alejado de la operación o algo parecido. Ahora, no todos los doctores son así. Esa no es la actitud de todos los doctores o de todos los quiroprácticos, y así sucesivamente, ni de todos los predicadores. Párrafo 19. Pero he hallado esto. He hallado en mi ministerio más doctores que creen en sanidad divina que lo que he encontrado de predicadores. Eso es correcto. Eso es correcto. Más doctores creen en sanidad divina que muchos de estos de predicadores. Muchos de ellos están muy, muy en contra, pero nunca he encontrado un doctor honesto que fui entrevistado por los hermanos Mayo. Tienen clínicas muy grandes. ¿Pueden imaginarse cómo es alrededor del mundo? Y hallado muy pocos doctores que no creen en sanidad divina. Es la manera en la que es presentado, ¿ven? Si usted se presenta como un sanador, el doctor sabe algo mejor que eso. Párrafo 20. Ahora, no hay medicina en el mundo que pueda sanarlos. Ahora, recuerden eso. No hay medicina, no hay doctor, clínica que alguna vez haya sanado a una persona. Toda sanidad viene de Dios. ¿Escucharon eso? Toda sanidad viene de Dios. Yo creo que la palabra de Dios es tan infalible que no hay ni una jota en ella que esté mal. En Salmo 103:3 dice, yo soy el Señor que sana todas tus enfermedades. Si hubiese cualquier otra cosa que pudiera sanarles aparte de Dios, entonces Dios dijo algo errado. Y recuerden, cuando las circunstancias se levantan y la manera como Dios actúa bajo esa circunstancia, Él tiene que actuar a partir de entonces de la misma manera como Él actuó esa vez. O él actuó mal cuando actuó entonces. Dios no aprende más. Dios es infinito. ¿Creen ustedes eso? Yo creo que nosotros nos estamos volviendo más listos y las generaciones se vuelven cada vez más inteligentes. Pero Dios no puede hacer eso. Él es perfecto para comenzar. Y si Dios sanó a los enfermos en Israel cuando iban de camino en su viaje, y levantó una serpiente de bronce como expiación. Y Dios hizo una expiación para la sanidad en aquel entonces, por causa que la gente estaba en necesidad. Él tiene que hacer la misma cosa hoy, o Él actuó equivocadamente cuando Él lo hizo allá. Eso es correcto. Él solo hubiera dado más conocimiento médico, pero Él levantó una serpiente de bronce. Párrafo 21. Ahora recuerden, veamos qué tan sencillo es. ¿Qué si yo me corto la mano esta noche con un cuchillo
y caigo muerto aquí en la plataforma, y ustedes me llevan a la funeraria y embalsaman mi cuerpo. Entonces usted dirá, bueno, eso acabó con su vida. Ahora, no es. Toda la medicina del mundo no puede sanar esa herida en mi mano. Una medicina que puede sanar la herida en mi mano sanaría la herida en mi saco, sanaría la herida de ese piso. Bueno, usted dice, hermano Branham, la medicina no fue hecha para su saco o para ese piso. Bueno, muy bien. Ahora, si yo me corto la mano y caigo muerto, dejen que ellos me den penicilina y medicinas de sulfamidas y vayan a verme. Pónganme fluido para embalsamar. Hagan que me vea de forma natural por 50 años y cada día inyéctenme con penicilina por 50 años o más. Y al final de esos 50 años, esa herida estará igual como estuvo el día que me corté. Ahora, si la medicina puede curar el cuerpo humano, entonces ¿por qué no curarlo? Bueno, usted dice, la vida ha salido de allí. Eso es, ustedes explíquenme qué es vida y yo les diré quién es Dios. Eso es correcto, ¿ven? Dios. La medicina no crea tejido. La medicina solamente mantiene limpio mientras Dios crea el tejido. Párrafo 22. ¿Qué si yo estuviera arreglando mi carro y me quebrara el brazo y me fuera a prisa con el doctor y le dijera, Doc, sana mi brazo rápidamente. Usted es sanador. Quiero que usted sane mi brazo. Él dirá, señor Braham, usted lo que necesita es sanidad mental. Bueno, eso es correcto. Pues ahora, si él es sanador, ¿por qué no sana mi brazo? Lo que él hace, coloca el brazo y Dios lo sana. Eso es correcto. La sanidad viene únicamente de Dios. Si me corto la mano, el doctor me puede dar una medicina con sulfamida o me puede dar penicilina. Ahora usted dice, ¿qué de la penicilina? ¿Qué sucede cuando usted tiene neumonía y el doctor le da penicilina? Eso no lo sana, claro que no. ¿Qué es la penicilina? La penicilina es como el veneno para las ratas. Si usted tiene una casa llena de ratas y están haciendo hoyos por su casa y usted coloca veneno para ratas, eso mata a las ratas, pero no parcha los hoyos. Eso es correcto. Bueno, eso es parecido a la penicilina. Mata el germen, pero no parcha su cuerpo. Dios tiene que crear células de nuevo para parchar lo que los gérmenes se comieron. Es absolutamente la verdad. Párrafo 23. No hay medicina que pueda sanar. La medicina no fue hecha para sanar. Los doctores, los buenos doctores, les dicen que la medicina no sana. La medicina... Jimmy Mayo dijo... En su gran clínica hay un... Ahora, este nuevo grupo de doctores fueron aceptados, pero ellos dijeron, nosotros no profesamos ser sanadores, solamente profesamos asistir a la naturaleza. Hay un solo sanador, ese es Dios. Cierto, eso es verdad. Así que Dios es el sanador y la fe en Dios es una obra finalizada. Deje que el doctor le dé cierta cantidad de medicina. Si usted no cree que eso le va a ayudar, dentro de poco usted será un paciente muerto. Eso es correcto. Es su fe. Usted tiene que creer. Usted no se puede ir esta noche a casa sin fe. Si usted piensa que no se puede mover y lo cree con suficiente fuerza, se quedará sentado allí mismo. Cierto, usted tiene que creerlo. Ahora, ¿cómo puedo creerlo, hermano Branham? ¿Cómo puedo ver que voy a sanar? Párrafo 24, por último. No hace mucho allá por las montañas de Kentucky, en donde yo nací, y luego yo estaba hablando con un amigo, y él dijo, hermano Branham, simplemente no puedo aceptar eso. Él dijo, primeramente tengo que verlo para poder aceptarlo. Él traía una linterna en su mano. Ahora, por supuesto, ustedes, la gente de acá, no camina con linternas como ellos lo tienen que hacer allá arriba en aquellas montañas. Así que yo le dije, ¿en dónde vive usted? Él dijo, atravesando la montaña como a 2 millas. Le pregunté, ¿cómo le va a hacer para llegar hasta allá? Está muy oscuro. Él respondió, me voy a llevar esta linterna.
Yo dije, bueno, entonces usted no puede ver su casa. Él dijo, no. Le dije, bueno, ¿cómo va a llegar allá entonces? ¿Qué? Él dijo, bueno, simplemente me llevo la linterna. Yo dije, eso es lo mismo que ellos están haciendo ahora. Entre en la luz, camine con la luz. Le mostrará el camino directamente hacia la liberación si tan solo sigue caminando. Camine en la luz, porque Él es la luz, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que nos limpia de toda injusticia. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga la lectura. Continuando con este mensaje, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 25 al 32. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con este mensaje. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 25. Ahora, quiero tomar un texto de la Escritura. Miren, tengo como 20 minutos y quiero tomar un texto de la Escritura. Pero antes que abramos esta bendita y santa palabra, hablemos con el autor. Bondadoso Dios, te damos las gracias esta noche por el Señor Jesús que murió en propiciación por nuestros pecados y nuestras enfermedades. Y te damos las gracias porque Él nos ha concedido este gran, maravilloso privilegio de reunirnos aquí en este gran valle con tu pueblo. Y pedimos que su gran presencia se dé a conocer en nuestros medios, noche tras noche, mientras el avivamiento continúe. Y concede, Señor, que algo suceda que causará un gran avivamiento chapado a la antigua por toda esta región, que miles de miles de almas perdidas puedan entrar en el reino de Dios. Concede que cada iglesia que tiene una silla vacía sea ocupada después de este avivamiento y permanezca así hasta que Jesús venga. Bendice a estos hombres, ministros, pastores del rebaño. Pedimos, querido Dios, que tú simplemente te dejes conocer a ellos en una manera muy especial. Bendice a laico, las ovejas del rebaño. Bendice cada denominación. Y ahora manifiéstate tú mismo, Señor. En la Escritura está escrito, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Ahora oramos que tú nos hables a través de la palabra. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 26. Quiero leer una porción de la Escritura a manera de hablarles a ustedes de la palabra por solo un momento antes de la línea de oración, solo para que se familiaricen con el ministerio. Miren, todos entienden que cuando las tarjetas son repartidas, nosotros no reclamamos ser sanadores. Es su fe en Dios. Todos los que entienden eso, levanten sus manos. Eso es bueno. La fe, perdón, la fe personal de ustedes en Dios. Ahora, en el libro de San Juan, el capítulo 12 y el versículo 20, leeremos esto solo por un momento. Tomaremos esto y el contexto si el Señor lo permite. Había ciertos griegos entre los que había subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron, diciendo, señores, quisiéramos ver a Jesús. Y ahora como texto y como tema de nuestra campaña, en el libro de Hebreos, el capítulo 13, el versículo 8, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy por los siglos. Párrafo 27. Ahora, esto que se acaba de leer es una porción de la palabra eterna de Dios. Y cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Es tan eterna como Dios es eterno. Y cuando su iglesia llegue al punto que puede aceptar su palabra en base a esos principios y esas cosas, que la palabra de Dios es una parte de Dios y luego su palabra. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Por lo tanto, hemos leído palabras que no tienen fin. Mientras existe la eternidad, estas palabras permanecerán igual. Y estos griegos hambrientos llegaron con entusiasmo, haciendo esta declaración. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Y como su hermano, no creo que haya un hombre en su mente cabal o una mujer que alguna vez haya escuchado ese precioso nombre y que sepa lo que significa o que tenga cualquier concepto mental de lo que significa.
que no haya deseado ver a Jesús. Si yo le preguntara a esta audiencia en esta noche, ¿amarían poder ver a Jesús? Cada persona diría sí. Bueno, entonces la Escritura dice que Él es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Entonces, ¿por qué no podemos ver a Jesús? La Escritura dice que Él es el mismo, entonces Él tiene que permanecer el mismo, o la Escritura no es infalible. Párrafo 28. Ellos solamente quisieron decir que fue para cierto tiempo, pero no es así. La Biblia dice que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Así que esto tiene que estar correcto. Y si eso no está correcto, entonces el resto de ellos tampoco es correcto. Ya sea que esté todo correcto o es incorrecto. Y usted nunca ha visto a alguien que haya sido salvo que no creyera que esté correcto. Perdón. Cada persona divina es un sí, y hago constar esto. Yo creo que una actitud mental correcta hacia cualquier promesa divina de Dios la traerá a cumplimiento si solamente lo mira a la manera en que fue escrito. Quizás yo no tenga suficiente fe para hacerlo, pero de seguro que no le estorbaré a alguien que sí tenga la fe para hacerlo. ¿Ven? Si yo no puedo hacerlo y la promesa fue hecha, yo diré, Dios le bendiga, mi hermano. Quizás yo no pueda caminar por donde caminó Josué. Quizás yo no pueda caminar por donde caminó Enoch. Quien simplemente tomó una caminata al atardecer y se fue al hogar con Dios. Pero yo no lo estorbaré a alguien más que sí pueda hacerlo. Párrafo 29. Yo creo que la palabra es infalible y dice que Él es el mismo de ayer y hoy por los siglos. Ahora, ¿cómo puede ser Él el mismo? Miren, Él es el mismo en principio, el mismo en poder, el mismo en actitud. La única cosa diferente es, entre paréntesis, Jesús siendo de ayer, así como es su promesa, entonces Él tuvo un cuerpo corporal aquí en la tierra, así como lo tenemos nosotros. Pero ese cuerpo fue ofrecido como sacrificio, se levantó de la muerte y está sentado a la diestra del Padre para hacer intercesiones en base a nuestra confesión. Y luego Él dijo, un poquito y el mundo no me verá más, empero vosotros me veréis. Y esa palabra de mundo significa el orden mundial, el incrédulo. Ellos no me verán más, empero vosotros me veréis. Entre paréntesis, esa es la iglesia, el creyente, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Cristo el mismo de ayer, hoy por los siglos. Párrafo 30. En San Juan 12, Él dijo, yo soy la vi, vosotros los pámpanos. Él dijo eso sobre su iglesia. Él sí iría y sería la vi, y nosotros seríamos los pámpanos. Ahora, la vi no es la que produce los frutos. La vi solo energiza el pámpano, y el pámpano produce el fruto. Eso es correcto. Noten, si la vi no puede producir los frutos, está dependiendo de sus pámpanos. Y los pámpanos no pueden llevar el fruto hasta que sea energizada por la vi. Luego, si ustedes aquí han visto una vi de calabazas, esa vi de calabaza llevará el fruto de calabaza. Si la vida de la calabaza está en la vi, si es una vi de sandía, llevará frutos de sandía. Si tiene la vida de sandía en ella, si es una vi de uvas, llevará el fruto de uvas, porque la vida de las uvas está en la vi. Y energizará los pámpanos, y ellos producirán uvas. Párrafo 31. Si la iglesia cristiana es la vi o el pámpano que está en Cristo, ellos harán las obras de Cristo y producirán la vida de Cristo. Por su fruto los conoceréis. Miren la manera en que Él es hoy en la forma del Espíritu Santo, obrando a través de sus iglesias, haciendo las mismas cosas que Él hizo aquí. Eso lo hace a Él. El mismo ayer, hoy, por los siglos, su vida, la vida que estuvo en Cristo, lo cual fue Dios produciendo la clase de vida que Él vivió. Esa misma clase de vida entra a su iglesia.
sus miembros de iglesia, siendo que han sido purgados por su sangre y se les ha sido dado el acceso por el Espíritu Santo para obrar a través de ellos. Produce la misma clase de fruto que él produjo. Por lo tanto, el mundo puede ver entonces que Cristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 32. Ahora, si yo le pregunto a ustedes, metodista, ¿qué piensan ustedes con respecto a eso? Ustedes dirán, eso es verdad, en Judas es el único lugar donde se nos enseña a contender. Pero él dijo, yo contiendo eficazmente por la fe que una vez fue dada a los santos. Los bautistas creen que ellos están contendiendo por esa fe. Los pentecostales creen que ellos están contendiendo por esa fe. Los nazarenos creen que están contendiendo por esa fe. Y yo lo creo, en verdad que creo eso. Pero ahora vayamos directamente a la Biblia y averigüémoslos. Ahora, si podemos encontrar lo que Jesús era ayer, entonces tiene que ser el mismo hoy y para siempre. O la escritura está errada. Ahora, ¿suena eso razonable? Si podemos ver lo que él era cuando estuvo aquí en la tierra, en un cuerpo corporal, entonces podremos ver lo que era en su cuerpo, la iglesia, y si él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Mensaje predicado o servicio realizado en Harrisonburg y Virginia, Estados Unidos, día 12 de marzo del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 33 al 40. Ahora, esta noche he leído de San Juan. Ahora regresemos a la Biblia, a San Juan 1, y solo leamos por un momento y veamos lo que él era ayer. Ahora, si fuéramos a buscar a Jesús así como lo hicieron estos griegos. Ahora, él no era un gran poderoso orador. La escritura dice que su voz no fue escuchada en las calles y demás. Y Juan fue un orador contundente. Juan salió como predicador, realmente predicando, pero sin hacer milagros. Cristo vino después de él, sin predicar demasiado, pero haciendo milagros. Y cualquiera que tiene algo de espiritualidad en este día puede ver que ese mismo espíritu ha hecho milagros. Piensen en nuestro hermano Billy Graham saliendo como Juan sin milagros, solamente predicando, despertando a la gente. Párrafo 34. Noten ahora, cuando Jesús, después de ser bautizado, salió del agua y el Espíritu Santo vino sobre él. Y los poderes del cielo y la tierra le fueron entregados en sus manos. Hallamos que en su ayuno en el desierto, al salir de allí, inmediatamente él comenzó su ministerio terrenal. Y luego había un hombre. Ahora, estamos en San Juan. Cuando vuelvan a casa esta noche o mañana, ustedes mujeres, lean que el libro de San Juan a medida que el avivamiento continúa. Fíjense y comparen escritura con escritura sobre Jesús. Ahora, si Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, y si se manifiesta él mismo como el mismo ayer y hoy y por los siglos, ¿a cuántos les gustaría verlo? Veamos sus manos mientras que están. Me gustaría ver a Jesús. Oh, si la Escritura dice que podemos verle, ¿por qué no podemos verle? Si esa promesa fue hecha para nosotros, tenemos el derecho de reclamar esa promesa. Y si Dios cumple esa promesa, Él cumplirá cada promesa que ha hecho. Ciertamente, Él lo hará. Muchos de ustedes que están aquí son cristianos. Dios cumplió su promesa cuando creyeron en Él. Él los salvó. Muchos de ustedes tienen el bautismo del Espíritu. Y luego, cuando ustedes creen eso, quizás en medio de las dificultades, pero ustedes ven que la Escritura lo prometió. Ustedes lo reciben porque lo creyeron. Párrafo 35. Bueno, aquí también está la sanidad. Y su promesa es para vosotros. Eso es correcto. Por sus llagas ustedes han sido sanados. Todo ha quedado resuelto en lo que a Dios concierne. Jesús pagó el precio. Ahora, en San Juan 1 encontramos a un hombre que se llama Felipe y Andrés. Y Andrés era el hermano de Simón Pedro. Así que él fue y trajo a su hermano.
y su nombre era Simón. Y él fue y le dijo que viniera a ver a quien había hallado. Él lo llevó a la presencia de Jesús. Observemos ahora el gran Espíritu Santo. Y tan pronto como él llegó ante la presencia de Jesús, Jesús dijo, tu nombre es tal y tal, y tú serás llamado Cefas, Pedro, lo cual por interpretación es pequeña piedra, y el nombre de tu padre es Jonás. Ahora ustedes vean si esa es la escritura. ¿Cuántos saben que esa es la escritura? Ese fue Jesús ayer, y tan pronto como este hombre se encontró con él, él supo quién era él y quién era su padre. A Pedro después se le fueron dadas las llaves del reino. Eso es cierto. Párrafo 36. Luego este hombre, Felipe, el cual era de la ciudad de Andrés y Pedro, tenía un buen amigo que era miembro de iglesia, un buen hombre. Estaba esperando que algo aconteciera. Él recorre 30 millas, 48 kilómetros, rodeando la montaña. Si alguna vez están en Palestina, podrían buscarlo. Desde donde Jesús estaba llevando a cabo el avivamiento, 30 millas rodeando la montaña a pie, y encontró a un hombre llamado Natanael, quien era su amigo. Y cuando llegó Natanael, estaba debajo de un árbol orando. Y él le dijo, ven y ve a quién hemos hallado, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y diremos esto sin el afán de herir sentimientos. Tal vez Natanael era muy presbiteriano o bautista o de alguna denominación católico. Bueno, él se levantó y dijo, ahora espera un momento, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y yo creo que él le dio la mejor respuesta que cualquier hombre pudiera darle a otro. Él dijo, ven y ve. Esa es la razón, perdón, esa es la mejor manera. Venga y convénzase por usted mismo. No solo se apresure y levante y salga corriendo. Siéntese, espere hasta que haya terminado. Regrese la siguiente noche, ven y ve. No se quede en casa criticando, pero venga a verlo por usted mismo. Párrafo 37. Y él se preparó y empezó a rodear la montaña junto con Felipe. Y en el trayecto, sin duda, Felipe empezó a decir, ¿conoces a aquel viejo pescador de allá, el viejo Simón? Sí, pues te diré, tan pronto como él llegó ante la presencia de aquel de Galilea, de Nazaret, él le dijo cuál era su nombre y cuál era el nombre de su padre. Bueno, no me sería un misterio si él te dijera al llegar quién eres. Vean, él había visto algo. Él sabía de lo que estaba hablando. Oh, me puedo imaginar a Natanael diciendo, ahora un momento, probablemente te caíste fuera de borda. Bueno, vente, dijiste que ibas a verlo. Párrafo 38. Y en el camino, cuando llegaron al lugar en donde Jesús estaba orando por los enfermos, probablemente él se paró en la audiencia. Probablemente él se formó en la línea. Eso yo no lo sé. Pero cuando él llegó ante la presencia del Señor Jesús, Jesús le dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Ahora, eso era extraño. Piensen en eso un minuto. Dense cuenta, toda la gente se vestía igual. Él pudo haber sido un griego. Él pudo haber sido un árabe. Él pudo haber sido cualquier otro. Pero Jesús le dijo que tú eres un israelita, un hombre honesto y justo. Eso maravilló al hombrecito. Y él dijo, Rabí, ¿de dónde me conoces? Pues esta es la primera vez que me ves. ¿Cuándo me conociste? Y Jesús dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. ¡Qué ojos! A 30 millas rodeando la montaña, te vi debajo del árbol. Ese fue Jesús ayer. Si él es el mismo hoy, él tiene que ser el mismo hoy y lo será por siempre. Párrafo 39. Ahora, noten cuidadosamente. Ahora, ¿quién era este individuo de Natanael? Él era un israelita de la nación judía. Ahora, cuando se llevó a cabo este milagro en él, él dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. En otras palabras, tú eres el Mesías que hemos buscado. Eso es lo que pensó el verdadero judío cuando eso se llevó a cabo, porque él sabía que esa era la señal del Mesías. Y cualquier creyente verdadero sabe eso hoy, porque él no cambia.
Pero había mucha gente, grandes miembros de iglesia, obispos, sacerdotes, doctores, que eran listos e inteligentes. ¿Y qué dijeron ellos? Dijeron, este hombre es un adivino, un Belcebú, un espíritu maligno. Y Jesús dijo, yo les perdono por eso. Pero cuando el Espíritu Santo venga a hacer la misma cosa, una palabra en contra de eso no será perdonada ni en este mundo ni en el mundo venidero. Párrafo 40, por último. Entonces, ¿se dan cuenta en dónde estaríamos parados en este día? El Espíritu Santo vendrá un día y hará la misma cosa, y una palabra en contra de eso es un pecado imperdonable, porque ellos le llamaron al Espíritu de Dios un espíritu inmundo, blasfemando en contra del Espíritu Santo. Eso es hablando de eso, llamándolo. ¿Cómo si ustedes me llamarían a mí un diablo? Está bien, ustedes pudieran estar bien con eso, Dios le perdone, pero que usted le llame al Espíritu Santo algo maligno, nunca se les es perdonado. Ustedes debieran saber mejor que eso. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo les bendiga la lectura. Continuamos. Estamos lecturando este mensaje glorioso. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Mensaje predicado en Harrisonburg, Virginia, Estados Unidos, día 12 de marzo del año 1958. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 41 al 48. Amén. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 41. Ahora, eso fue lo que el judío verdadero creyó. Y eso es lo que el judío educado y ortodoxo creyó. Uno dijo, tú eres el Hijo de Dios. Porque él hizo eso. Y el otro dijo, él es un espíritu maligno. Él está poseído con el poder del diablo para hacer eso. Ellos no podían entenderlo. No tenían nada de espiritualidad en ellos para saberlo en espíritu. Las cosas de Dios están escondidas de los ojos de los sabios y de los entendidos. Los dos estaban leyendo la misma Biblia. Ellos no pudieron reconocer que eso era el Espíritu de Dios. Ellos conocían toda la teología, conocían toda la doctrina de la iglesia, pero no conocían el Espíritu. Ellos no conocían la real y verdadera escritura. Y ahora, note, aquí él avanza un poco más. Y lo encontramos en Hechos, quiero decir en San Juan, el capítulo 4. Él iba hacia Jericó, pero tuvo necesidad de pasar por Samaria. Ahora, si alguna vez han estado en Palestina, eso queda por diferentes caminos. Se fue por aquí, por arriba, por las montañas hacia Samaria, en lugar de irse por abajo directamente de Jerusalén a Jericó. 42. Pero noten, él tenía necesidad de pasar por allí. Ahora, nos vamos a dar cuenta en unos minutos del por qué. Y él envió a sus discípulos alrededor de mediodía, y una encantadora mujer llegó, bonita, pero por causa de lo que estamos hablando, nosotros creemos que ella era una mujer de mala fama, una prostituta. Y Jesús, un hombre de mediana edad, aunque él solamente tenía 33 años, sin embargo, la escritura dice que parecía de 50 años. La Biblia dice que tú dices que no eres un hombre de más de 50 años y dices que has visto a Abraham. Ahora sabemos que tienes demonio. ¿Ven? Probablemente su trabajo lo hacía verse viejo. Pero fíjense, él estaba recargado contra la pared. Y en Palestina y en los países del Oriente, por lo regular tienen una pequeña vista panorámica con viñedos colgando y con un pozo. Y ese lugar era de esa manera. Jesús estaba sentado allí y esta mujer salió, pues él sabía que ella venía en camino. Y noten, y cuando ella empezó a bajar el cántaro al pozo, si notan, tiene una devanadera. Todas las mujeres salían temprano para sacar el agua y platicaban, como solamente las mujeres pueden hacerlo, y hablaban y sacaban el agua, ustedes saben, y se la colocaban en la cabeza. Y caminaban con ella, 43. Pero esta mujer salió como a mediodía. ¿Por qué?
Ella no podía salir junto con el resto de las mujeres. Ella no podía asociarse con el resto de las mujeres porque era una mujer de mala fama y tenía que venir a sacar el agua cuando no tenía que mezclarse con el resto de las mujeres. Y Jesús, sentado allí, le dijo: mujer, dame de beber. Recuerde, ella no era judía, ella era samaritana. Y solamente hay tres razas de gente: judía, gentil y samaritana. Los descendientes de Cam, Sem y Jafet, de los tres hijos de Noé, observen en Pedro con la llave de Pentecostés. En el día de Pentecostés, judíos, por los lados de Samaria, samaritanos, y luego arriba en la casa de Cornelio. Y a partir de entonces el Espíritu Santo fue liberado. Él le abrió a esas tres razas. Note, 44. Y esta mujer samaritana salió. Y él dijo: mujer, dame de beber. Y había segregación como la que tienen en el sur. Dijo: no es costumbre que los judíos le pidan tal cosa a los samaritanos. No tenemos trato uno con el otro. Él dijo: pero si supieras con quién hablas, de mí pedirías de beber, y yo te daría agua que no tendrías que venir para acá a sacarla. Y ella dijo: el pozo es profundo, y tú no tienes nada con qué sacarla. La conversación continuó. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Contactando su espíritu, hasta que él encontró su problema. Y él dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Ella dijo: no tengo marido. Él dijo: bien has dicho, porque cinco maridos has tenido, y con el que ahora vives no es tu marido. Observen lo que la mujer dijo. ¿Acaso ella dijo: bueno, tú eres el diablo? ¿Acaso ella dijo: tú eres Belcebú? ¿O tienes telepatía? Ella dijo: Señor, estas cosas, pero ¿quién eres tú? Un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho, ¿no es este el mismísimo Mesías? Si ese fue el Mesías ayer, es el mismo de hoy. Si él permanece el mismo por siempre. 45. Ciertamente. Y él se declaró ante los judíos de esa manera. Él se declaró ante los samaritanos de esa manera. Pero a ustedes, hermanos, y a ustedes, maestros de escuela o maestros de la escuela dominical y demás, y a los lectores de la Biblia, él le prohibió a sus discípulos ir con los gentiles. Ni una sola vez él se declaró de esa manera ante los gentiles. ¿Por qué? Él lo estaba dejando para este día. Amén. Y la manera en la que él se dio a conocer en aquel día ante los judíos y samaritanos, si él se declara en teología o de alguna otra manera a los gentiles, él se equivocó cuando actuó en el pasado de esa manera. Él tiene que ser el mismo de ayer, hoy y por los siglos, la misma cosa. Este es el tiempo gentil. Aquello fue lo último de la generación judía. 46. Esa fue la actitud que muchos de ellos tomaron. Unos pocos le descreyeron a él y le llamaron diablo. Otros creyeron que él era el Hijo de Dios. Aquellos que creyeron que él era un diablo recibirán recompensa de diablo. Pero aquellos que creyeron que él era el Hijo de Dios recibieron la recompensa del Hijo de Dios. Y este es el día de la dispensación gentil. Está a punto de terminar. Dios mediante, esta semana quiero entrar en profecía, viniendo desde el oriente y así sucesivamente, mostrando lo que acaba de acontecer. Estamos en el tiempo del fin. Esta nación puede convertirse en polvo antes del amanecer y está propenso a suceder. Un 90% está propenso a suceder al 10% que no está propenso a suceder. Eso es correcto. Estaremos después a eso. Entraremos después a eso, porque ahora no tenemos tiempo. 47. Ahora, cuando Jesús fue a
Una vez él cruzó el mar. Él fue al otro lado y un pequeño sacerdote le dijo, ven a mí, hija. Ella ya se enferma. Y una mujer que estaba en la menopausia y había tenido un flujo de sangre por muchos años, ella tocó su manto y se dio la vuelta y se regresó a la audiencia. Jesús se detuvo y dijo, ¿quién me ha tocado? Y cada uno de ellos lo negó. Pero Jesús estaba lleno del Espíritu de Dios. Él mismo era un hombre, pero en el interior era Dios. ¿Creen ustedes eso? Hoy, en esta edad moderna, cuando tratan de hacerlo a él simplemente un profeta, él no era un profeta, él era Dios de los profetas. Amén. Una señora que pertenece a las iglesias de la ciencia cristiana me dijo hace un tiempo, señor Branham, usted trata de hacer a Jesús divino. Le respondí, él era divino. Si él no hubiese sido divino, fue entonces el engañador más grande que este mundo alguna vez haya tenido. Ella dijo, si yo le pruebo por la escritura que él no era divino, ¿lo aceptará? Yo dije, seguro. Ella dijo, en San Juan 11, cuando él fue a la tumba de Lázaro, él lloró. La Biblia dice que él lloró. Él no puede haber sido divino y llorar. 48, yo dije, señora, ese argumento está más diluido que el caldo hecho con la sombra de una gallina que se murió de hambre. Yo dije, usted debería saber mejor que eso. Le dije, él era, lloró, eso es correcto. Él era un hombre cuando estaba llorando. Pero cuando él se paró y enderezó su cuerpo, su pequeño cuerpo, y dijo, Lázaro, sal fuera. Y un hombre que había estado muerto por 4 días salió de la tumba. Ese fue más que un hombre. La corrupción conoció a su Señor. El alma conoció a su Creador. Sí, Señor. Cuando él bajó de la montaña una noche con hambre y buscó alrededor algo para comer y no pudo encontrar nada, él era un hombre cuando estaba con hambre. Pero cuando él tomó 5 panecillos y 2 pedazos de pescado y alimentó a 5,000, ese fue más que un hombre. Ese era Dios, el Creador. Él era un hombre cuando estaba tan cansado, acostado en aquella vieja barca. Se sacudía como el corcho de una botella en un poderoso océano. 10,000 demonios del mar juraron ahogarle. Él era un hombre cuando estaba acostado allí durmiendo. Pero cuando él puso el pie en la cubierta de la barca, levantó la mirada y dijo, calla, enmudece. Aquel era más que un hombre, ese fue Dios. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga. Rápidamente, tenemos ruido acá. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Mensaje predicado el día 12 de marzo del año 1958. Continuamos, hermana Janet, por favor, en los párrafos 49 al 56. Continuando con el mensaje, mis amados hermanos, párrafo 49. Él fue un hombre cuando clamó por misericordia en la cruz, pero cuando él rompió los sellos de la tumba aquella mañana de Pascua y salió, él era más que un hombre. Él probó que era Dios. Con razón, el poeta dijo, viviendo él me amó, al morir él me salvó. Sepultado, él se llevó lejos mis pecados. Resucitado, él me justificó gratuitamente. Un día él viene, oh día glorioso, más que un hombre. Él era Dios manifestado en carne. Y en ese momento, cuando la mujer le tocó, él miró alrededor y dijo, ¿quién me ha tocado? Ese era un hombre hablando. Todos los negaron, pero ese poder que estaba en él encontró a la mujercita. Él le dijo cuál era su problema y le dijo, tu fe te ha salvado. Ese fue Jesús del ayer. Él es el mismo hoy, no en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en Hebreos, dice, él es nuestro sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras enfermedades. ¿Cómo sabrá usted que le ha tocado, al menos que él le responda a través de su gracia? Igual como él lo hizo ayer, él lo hará hoy.
o Él no es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Estamos viviendo en los últimos días, párrafo 50. Fíjense en Él, en San Juan 5:19, caminando hacia el estanque. En el lugar yacía una gran multitud, miles de personas lisiadas, había cojos, gente atrofiada, ciega, esperando el movimiento del agua. Aquí viene Él, unos días después que aquello había acontecido. Aquí viene caminando por entre la multitud, había cojos, lisiados, ciegos, atrofiados. Y caminó por entre ellos, miró alrededor hasta que Él encontró a un hombre tendido sobre un jergón. Ahora, todos ustedes sureños saben lo que es un jergón. Cama de paja. Yo creí en una colcha a la puerta, muy bien, para mantenerla fresca. Y estando allí acostado sobre este lecho, Él encontró al hombre. Él pudo haber tenido problemas de próstata. Él pudo haber tenido tuberculosis. Lo que haya sido, estaba retardado. Él llevaba 38 años con eso. No lo iba a matar. Y Jesús pasó de largo a todo el resto y fue hacia este hombre y dijo, ¿quieres ser sano? ¿Cuántos conocen esa escritura en San Juan, el capítulo 5, 51? Observen cómo Él supo. Él. ¿Por qué Él sabía que había estado así desde hace mucho tiempo? Dios le había mostrado a dónde ir. Ahora, cuando Él fue cuestionado sobre esto en San Juan 5:19, piénselo ahora, 5:19. Cuando lo habían cuestionado, Jesús respondió, de cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre hacer. ¿Cuántos conocen esa escritura? Muy bien. ¿Qué es? Él nunca hizo un solo milagro, nunca llevó a cabo nada, hasta que Dios, el Padre, le mostraba qué hacer. Y Dios, el Padre, estaba en Él. Un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. He aquí, yo estoy con vosotros siempre. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. En lo que concierne a sanidad, ya ha sido comprada, tanto como la salvación y cada bendición redentiva. ¿Qué fue incluida para usted en la expiación? Es suya por fe. Párrafo 52. Un ministro pudiera predicar la palabra. Yo no soy un predicador. El ministro pudiera predicar la palabra y él pudiera hacérselas tan clara al punto que usted la acepta de esa manera, entonces Dios es bueno. Y si ustedes no me toman por mi palabra, eso sería suficiente, pero no para Dios. No, Él mueve cada piedra que puede ser movida para ver si Él puede hacer que usted le crea. Después Él manda su espíritu en nosotros. Algunas veces obra en diferentes maneras. Él nos lo manda para revelarse a sí mismo y a través de la historia, a través de la edad, miren, a través de todas partes, nunca ha sido revelado de esta manera hasta el día de hoy. ¿Qué sucedió? Hace un cruce, usted dice, bueno, hermano Branham, eso debería de estar aquí o allá, ni siquiera llega a estar en los periódicos. ¿Por qué? Nunca fue así en los tiempos de la Biblia, nunca fue así en los días de los santos, nunca fue así, pero Dios manda la verdad de todos modos. Cuando todo termine, entonces dirán, bueno, no lo supe. Miren, ningún hombre puede venir a mí si mi Padre no lo trajere primero. Eso es correcto, ¿verdad? Párrafo 53. Ahora,
Yo oro, amigos, que ustedes puedan entender que Jesús es el mismo como lo fue entonces. Él obrará en ustedes, igual como Él obró en Cristo en aquel día. Dios lo hará. Él obrará a través de cualquier miembro de su cuerpo. Ahora, todos nosotros no podemos hacer la misma cosa. Unos son ojos, nariz, oreja. Ustedes saben cómo es, como la Escritura lo dice. Primera de Corintios 12. Algunos profecía, unos hacen una cosa, algunos hacen otra cosa, pero esos son los dones del Espíritu obrando en la iglesia, el cuerpo. Y Cristo ha resucitado de los muertos. Ahora, si Él viniera a esta ciudad de manera audible, de manera que usted puedan ver su palabra hacia lo mismo que Él hizo ayer, en aquel día, como les he dicho, ustedes saben que eso es escritural. Si esa fue la señal que Él hizo para probar que Él era el Mesías para ambos grupos de gente, los hebreos y los samaritanos, Él está obligado a hacerlo para los gentiles. ¿Cuántos saben eso? La Biblia dice que Él es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Oremos. Párrafo 54. Señor Dios, gran Jehová, date a conocer en esta noche. Creemos que tú eres el Dios infalible, el gran Elohim, el gran Jehová Jireh, Jehová Rab, el Todopoderoso, el Alfa, el Omega. Tú no estás muerto. ¿Cómo pudiera Dios morir? El tabernáculo en el cual Él vivió murió, pero no Dios. Él resucitó ese tabernáculo, el cuerpo de nuestro bendito Señor que dio la promesa. Un poquito y el mundo no me verá más. Pero nosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Señor Dios, somos solamente hombres y mujeres. Tú eres Dios y tal vez hay gente aquí que nunca te han visto en tu gran poder. Sin embargo, han caminado contigo, han platicado como Cleofás y su amigo. Párrafo 55. Después de la resurrección, ellos caminaron todo el día aquí contigo. Tú platicaste con ellos, les explicaste las escrituras y ellos no te conocieron. Y nadie pudo conocer a Dios. Únicamente a quien el Hijo de Dios se lo revela. Y ruego, Padre Celestial, que así como Cleofás y los demás hicieron que tú entraras en el interior y cerraron la puerta del pequeño restaurante, después tú les abriste sus ojos. Tú hiciste algo a la manera como lo habías hecho antes la crucifixión. Y por eso ellos conocieron que tú habías resucitado de la muerte. Señor Dios, hay muchos Cleofás aquí en esta noche. Estos hijos tuyos, y ellos te han servido. Han caminado contigo, han platicado contigo, han escuchado a su pastor. Y ahora, Señor, tenemos la puerta cerrada y nuestro corazón abierto. Abre nuestros ojos y manifiéstate tú mismo. Haz las cosas esta noche que hiciste antes de tu crucifixión. Eso animará a tus hijos para seguir sirviéndote. Te dará fuerza al debilitado. Sanará a aquellos que están enfermos. Causará que el incrédulo crea. Concédelo, Padre. Y te daremos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Ahora, Señor, nos sometemos a ti. Energiza el cuerpo de tus siervos. Que podamos buscarte y escuchar al Señor Jesús. Amén. Párrafo 56. Se hizo un poco tarde, lo siento, porque han estado esperando tanto tiempo. Mañana por la noche llegaremos a prisa. Ahora, creo que Billy me llamó que había repartido unas tarjetas de oración. ¿Cuáles son? H del 1 al 100. Muy bien. Serán las tarjetas de oración. H es una tarjetita cuadrada y solo es para... No creo que mi... Solía tener mi fotografía en ellas, pero tienen una letra y un número. Y tienen una H.
y del 1 al 100. Ahora daremos inicio a algún número de esos. No podemos traer a muchos a la misma vez, pero los traeremos a medida que podamos. Empecemos con el número 1, siendo que esta es nuestra primera noche. ¿Quién tiene la tarjeta de oración H con el número 1? Solamente levante su mano en donde quiera que se encuentre en el edificio. Tarjeta H, número 1, se encuentra. Bueno, empezaremos desde el otro lado. Oh, discúlpeme. Muy bien. Número 1, venga para acá, señora. La número 2, ¿podría levantar la mano? H, número 2, ¿está allá? Venga para acá, señora. La número 3, H, con el número 3, ¿podría levantar la mano? La señora en la parte de atrás, allí mismo. Eso está bien, solo párese aquí, al pie de los escalones. Número 3, número 4, ¿quién tiene la número 4? Veamos su mano, la H, número 4, la tarjeta de oración. Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Amén, hermana Janet, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este precioso y glorioso mensaje. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Mensaje predicado en Harrisonburg, Virginia, Estados Unidos, día 12 de marzo del año 1958. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos 57 al 64. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 57. Mire, pudiera ser, alguien mire la tarjeta de su vecino, pudiera ser, muy bien, tiene su mano levantada, señora, su número es el H4, muy bien, por aquí, observe su número cuando sea llamado, porque alguien pudiera estar sordo o mudo, que no pueda hablar o oír, alguien pudiera estar tan lisiado que no se pudiera levantar, solo observen la tarjeta de la gente, miren. Muy bien, el número fue ese, el 4, 5. ¿Quién tiene el 5? Muy bien, hermana. Número 6, muy bien. Número 7, la tarjeta de oración número 7. ¿Es usted, señora? 8, 9. Venga para acá, señora. Cada uno ahora, a medida que llamamos su número, fórmese por aquí. Número 9, número 9. Encontré ese número. Muy bien, número 10, tarjeta de oración número 10, el caballero. Número 11, el 11, muy bien. 12, eso es, levántese rápidamente si puede. Si no puede hacerlo, levante su mano. Alguien irá por usted. 12, 13, 14, 14, 15, 15, la tarjeta de oración número 15. ¿Podría levantar la mano? Muy bien, nos falta una tarjeta. 15, muy bien. Vamos de la 14 a la 16. Tarjeta de oración 16. Muy bien, señor. 17. La dama o el hombre, quien haya sido, quizás me lo salté. 17, 18, 18. Muy bien. 19, 20. Creo que son todos los que podemos poner de pie por el momento. ¿Puedo darle mi Biblia? Párrafo 58. No. Esto está bien. Ahora, tal vez si la gente tan solo miren, no tienen que subir para acá. Si quieren hacer esto, muy bien, así está bien. Luego pueden regresar por allí, si es que todos ellos pueden caminar. Si no pueden caminar, entonces tráiganlos para acá. Ahora, estoy retrasado con 15 minutos para comenzar la línea. Esta es la primera noche. Hay muchos contratiempos. Ustedes saben lo que quiero decir. Y yo estoy ronco, acabo de terminar de predicar y simplemente es una reunión seguida de otra y luego otra y otra, otra y otra. Y simplemente es con diferentes tipos de clima de norte a sur y no es un resfriado, solo es una voz cansada. Ahora les voy a preguntar, ¿cuántos de los que están aquí que no tienen tarjeta de oración y sin embargo están enfermos y quieren que Dios los sane? ¿Podrían levantar sus manos? Para así tener una idea general, están por todos lados. 59. Ahora, miren, ahora, si esta gente que está aquí, ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántas personas de las que están formadas en la línea me son desconocidas, que yo no los conozco? Solo levanten la mano. Los que están en la línea, que me son extraños. ¿Cuántos de la audiencia me son desconocidos?
Levanten la mano en cualquier parte. Bueno, por todos lados. Yo no conozco ni una persona de los que están aquí, con excepción del señor Mercier, aquí, el señor Baile y el hermano Jennings. Y tal vez conozco a uno de los ministros. Hace un rato los estaba mirando. Me pareciera que los he visto en convenciones y demás. Yo creo, pero quizás no a todos. No puedo llamarlos por nombre. Este hombre aquí parece ser que lo he visto. Y este hombrecito aquí, ¿es usted el hermano Wilson? ¿No es así? Eso pensé, muy bien. Esos son todos los que conozco. Párrafo 60. Ahora miren, les acabo de explicar por la Biblia que toda sanidad viene de Dios y ya es una obra terminada. ¿Cuántos saben eso ahora? ¿Cuántos saben que si Jesús, el Hijo de Dios, estuviera parado justo aquí con este traje puesto que alguien me envió el otro día? Muy bien, ¿cómo podría? Si él estuviera parado aquí y usted se acercara a él y le dijera, Señor Jesús, ¿podría sanarme? Ahora, tengan cuidado, ¿pudiera él hacerlo? No podría. ¿Pudiera él hacerlo? No podría, él ya lo hizo. Fue en la expiación. ¿Cuántos saben eso? Él les diría, hijo mío, ¿que no sabes que yo ya lo hice por ti? ¿Puedes creerlo? Sí, señor, yo lo creo. Muy bien, siga su camino conforme lo ha creído, se ha hecho. ¿Cuántos creen que eso sería todo? ¿Cuántos saben que él ya sanó a todos por medio de la expiación? Cada bendición redentiva, todo lo que podía hacerse por la raza humana ya fue hecho cuando Jesús terminó la obra y dijo, consumado es, en el Calvario. Ustedes saben eso, cada bendición redentiva. 61. Ahora, quizás algunos de ustedes ministros no creen en sanidad divina, pero ¿cómo pudiera predicar salvación para el alma sin la sanidad divina? ¿Qué es la enfermedad? La enfermedad es un atributo del pecado. ¿Qué es pecado? ¿Fumar y beber? No. ¿El cometer adulterio? No. Bueno, ¿qué es eso? Ese es un atributo de la incredulidad. ¿Qué es pecado? Solamente hay un pecado, la incredulidad. El que no cree ya ha sido condenado. ¿Cuántos saben eso? Solo hay dos, fe e incredulidad. Usted se encuentra en alguno de los dos lados. Si usted es un creyente, no fuma, no bebe, no comete adulterio, pero porque no lo hace, no lo hace un creyente, ¿ven? No, señor, es solamente un atributo. Bueno, ¿qué es la enfermedad? La enfermedad es un atributo del pecado. Antes de que tuviéramos cualquier pecado, no teníamos enfermedad. La enfermedad vino a causa del pecado. ¿Cuántos saben eso? Bueno, seguro. Párrafo 62. Bueno, entonces miren, si un gran animal los agarra y su pata les está sacando las costillas, no les será necesario que le corten la pata si él no los está mordiendo. Usted no le cortará únicamente la pata, solamente golpéenlo en la cabeza. Eso matará la cosa entera, ¿verdad que sí? Bueno, de esa manera es la enfermedad. Cuando usted mata el pecado, mata la enfermedad junto con eso. Usted no puede predicar la salvación sin quitar todo lo que alguna vez le ha sucedido a la raza humana. Él fue nuestro redentor para redimirnos. Sí, Señor, aún este viejo cuerpo, cuando muere así como muere nuestra alma y nuestro espíritu es nacido de nuevo, somos nuevas criaturas. Tiene vida eterna para siempre, nunca morimos. Con vida eterna usted no puede morir, es eterno. Zoe, la misma vida de Dios, no puede morir. Párrafo 63. Muy bien, entonces cuando usted está enfermo y usted va y muere y va a una tumba, cuando Dios venga, cuando Cristo venga, usted será llamado del polvo. Ya es una obra terminada. Dios llama y usted se levanta. Él no tiene que bajar y hacer una expiación y sacarlo y hacerlo otra persona. Él solamente habla y usted sale. Eso es correcto. Bueno, ahora, ¿qué es esto? ¿Qué viene siendo la salvación que tenemos ahora? Son las arras de nuestra plenitud en Dios, en donde ya no tendremos más pensamientos de pecado. ¿Qué viene siendo ahora la enfermedad?
¿Qué viene siendo la sanidad de nuestros cuerpos? Son las arras del dinero de nuestra resurrección. Repito, son las arras del dinero de nuestra resurrección. Perfecto. Ahora crean, ahora quiero que sean tan reverentes como puedan serlo y que crean con todo lo que está en ustedes. No se estén moviendo, pero ahora cuando el Espíritu Santo esté hablando, si Él hace 64 por último. ¿Cuántos en esta noche han visto la fotografía? Veamos, ¿cuántos nunca han visto la fotografía? Está aquí mismo en Washington, D.C. Mañana la traeremos para ustedes, una del ángel del Señor. Está aquí mismo en Washington, D.C. George J. Lassie, el jefe del FBI y el resto de ellos la examinaron. Tenemos el documento firmado aquí mismo. El único ser sobrenatural que se haya fotografiado en el mundo está aquí mismo. Nosotros la tenemos, la fotografía de eso. Ahora las tenemos que pedir. Las tenemos que pedir de la Asociación Americana de Fotografía, del Estudio Douglas, de Texas, en donde fue tomada. La vieron en Alemania hace unos meses atrás, tres veces. Al irse acercando, al regresarse, la columna de fuego, la misma que siguieron los hijos de Israel en los días del peregrinar de Israel. ¿Cuántos saben que era la columna de fuego? ¿Cuántos saben que ese era Cristo? Eso lo hace, eso es bueno, hermanos, eso es correcto, eso es bueno. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Mensaje predicado el día 12 de marzo del año 1958. Continuamos, hermana Erika, en los párrafos 65 al 72. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy por los siglos. Párrafo 65. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él dijo, yo vine de Dios y vuelvo a Dios. Cuando Él vino a la tierra, cuando Él estuvo con los hijos de Israel, Él era la columna de fuego. Él estuvo en la zarza ardiente. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él dijo, yo soy el que soy, que estuvo en la zarza. Eso es correcto. Él lo fue. Muy bien. Luego Él dijo, yo vine de eso. Yo vuelvo a eso. Después de su muerte, entierro y resurrección, Pablo se encontró con Él camino a Damasco. ¿Qué era Él? Una luz que cegó a Pablo, parado en su presencia. Eso es cierto. Ahora aquí está su fotografía otra vez. Nuevamente está aquí. Les sigo diciendo. George Lacey dijo, yo también he sido su crítico, señor Branham. Pero él dijo, yo dije que era psicología, pero dijo, el ojo mecánico de esta cámara no capta la psicología. Ese es el jefe del FBI de huellas digitales y de documentos. Sí, absolutamente estuvo allí. Párrafo 66. El mismo ángel no está ni a dos pies, entre corchetes 60 centímetros. De donde estoy parado ahora mismo, o soy un mentiroso, eso es verdad. No es por mí, es por ustedes, es para nosotros, la iglesia, el creyente. Estamos justos en los días de la venida del Señor. Él ha regresado para ver el pecado que ha estado sucediendo igual como Él lo hizo en el tiempo de Abraham, antes de la destrucción de las rocas y demás, que golpearan a Sodoma y Gomorra. Y entraremos en eso en el transcurso de esta semana. Ahora no tenemos el tiempo. Ahora sean muy reverentes. Observen. Crean. Ahora, Señor, de aquí en adelante, tu siervo, que durante este tiempo ha sido tuyo, pero ahora habla, Señor, una palabra tuya significará más que millones de todos nosotros los ministros. Somos tus hijos, amamos el poder hablar de ti, pero solo una palabra tuya significará más que cualquier cosa que podamos hacer. Concede estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 67. Ahora, ustedes que no tienen tarjeta de oración, solamente comiencen a orar. Señor, yo creo que ese hombre dijo la verdad, porque él lo tomó de las Escrituras. Ahora, estoy tocando tu manto y dámelo a conocer esta noche a mí. No puedo subir allá en la oración, en la línea, pero permitan que él hable. Si te tocó a ti, que él me pueda hablar y que me llame y me diga lo que
¿Ven? Él es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Ahora usted empiece a creer eso orando. Ahora no se pongan a sí mismos nerviosos, solo crean. Perdón. Deje que su nerviosismo se vaya. Ahora, la pequeña dama, me supongo que es Ashmi, con el pequeño gorrito puesto. Y me imagino que esta es la primera vez que nos encontramos. ¿Es así, señora? Usted me vio, probablemente es una en una de las reuniones, muy bien, en una reunión, en una convención, muy bien. Ahora, por supuesto que yo no tengo manera de conocerla, por lo que está mal con usted, o cualquier otra cosa. Usted sabe, solamente soy un hombre y usted es una mujer. Ahora, este es un cuadro hermoso de la Biblia siendo proyectado, no en alguna esquina oscura como el diablo trata de hacerlo, pero aquí afuera en donde todos pueden ver. Miren, Dios no tiene que llegar a una esquina oscura. Dios es un Dios de luz. Párrafo 68. Ahora Jesús y la mujer hablaron uno con el otro en el pozo de Samaria. Estaban un hombre y una mujer encontrándose por primera vez y Jesús encontró cuál era su problema y se lo dijo. Por eso fue que ella dijo, nosotros, tú debes ser profeta. Eso viene siendo un siervo del Mesías. Pero ella dijo, yo sé que cuando el Mesías venga, nosotros los samaritanos sabemos que cuando el Mesías venga, él mostrará estas señales. ¿Creen ustedes eso? En su propia religión se les ha enseñado. Tú, ella sabía eso, lo dijo. Muy bien, eso es bueno. Ahora, simplemente como hombre, luego el Mesías resucitó de los muertos. Él está aquí en la forma del Espíritu Santo. Ahora, si yo digo, dama, usted está enferma, usted pudiera no estarlo. Si digo, dama, usted quiere finanza, puede ser que no. Yo diría, dama, usted está parada aquí por alguien más, pudiera no estarlo, yo no sé. Pero si yo digo, usted está enferma, y entre paréntesis, y de casualidad, es cierto, usted va a sanar. Bueno, usted diría, eso pudiera ser que lo adivinó, ¿ven? Pero ahora, si el Espíritu Santo viene y va al pasado y dice algo que usted sabe, y si es la verdad o no, entonces usted puede atestiguar eso. Usted sabe eso. Párrafo 69. Pero ahora, si le estoy diciendo algo que sucederá en el futuro, usted tiene el derecho de dudarlo. Pero si se le dice algo que ha acontecido, usted sabrá si es verdad o no. Ahora, ¿es verdad esto que estoy diciendo? Ese es el milagro, ¿ven? Que ella sea el juez y ustedes sean el juez. No que estemos jugando a Dios, pero estamos amando a Dios y estamos contentos que Él ha resucitado de los muertos. Ahora, yo estoy diciendo que creo que Él lo hará. Si Él solamente... Traigan a la primera persona aquí. Si él me da a conocer su problema como su hermano, por cuando usted es cristiana, si habla a través de mí y me dice el motivo por cuál está usted aquí o algo como eso, ¿aceptará entonces que él la conoce y que recibirá aquello que ha pedido? ¿Cree usted eso? ¿El resto de la audiencia creerá con ella? Ahora vean lo que estoy tratando de hacer, es hallar favor con el Espíritu Santo para ver si ustedes me creerán. ¿Ven? Lean el libro. Él dijo, si logras que la gente te crea, yo dije, no tengo educación. Él dijo, esto te serás dado. Y luego él me lo mostró en la escritura. Luego fue que así ha sido desde que era un pequeño niñito. Vean, en miles de veces nunca ha fallado. Ahora, estén orando realmente en la oración. Párrafo 70. Ahora, si el Señor Dios, si yo pudiera ayudarle y no lo hago, sería una persona horrible. Pero yo no puedo ayudarles, pero Dios sí puede. Ahora, si el Señor me dice cuál es su problema, ¿lo va a creer? Ahora, si ellos todavía pueden escuchar mi voz en la audiencia, la mujer se está moviendo de mí. Ella está sufriendo con un problema cardíaco. O noté que usted está tratando de leer o hacer algo. Sus ojos se están poniendo mal. Eso es verdad.
y luego usted tiene un problema femenino. ¿Cuál es un crecimiento en el órgano femenino? Tiene que ser operado. Y para que usted sepa eso, él dijo, si eso es verdad, levante su mano. ¿Cree usted que es Jesucristo el mismo? ¿Sané yo a la mujer? No, pero yo creo que ella ya está sana. Yo creo que su fe la ocasionó. Ahora, ¿fue cada palabra? Yo no lo sé qué le dije. ¿Ve las grabadoras de aquel lado? Eso dirá lo que fue. ¿Ve? Eso fue en alguna parte en otro mundo o para nuestro científico en otra dimensión. Para ustedes cristianos, en el Espíritu de Dios, ustedes lo entienden. Muy bien. Párrafo 71. Ahora, aquí está una mujer. Nunca antes la había conocido. Lo que haya sido que él le dijo, ella tiene levantada su mano, confirmando que es absolutamente la verdad. Y esta es la primera vez que nos encontramos y que nos hemos visto en el mundo. ¿Qué es? Jesucristo el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Ahora, no es su hermano. Ustedes saben eso. Ese no puede ser yo. Algún poder la conoce. Ahora, depende de qué usted piensa que es ese poder. Usted piensa que es el Espíritu Santo, recibirá su recompensa. Oremos. Padre Celestial, concédele a esta querida mujer las cosas que desea. Oro por esta bendición para ella en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Ahora no dude, vaya y vea exactamente lo que ha pedido. Usted lo recibirá. Todos sean muy reverentes. Párrafo 72. Me imagino que somos desconocidos uno del otro. Pienso que usted levantó las manos hace un momento. Es la primera vez que nos encontramos. El Señor Jesús nos conoce a ambos. Ven, y un día tendremos que pararnos en su presencia. Mire, esta noche estaremos un poco nerviosos porque es la audiencia de gente maravillosa, pero comienzan a levantarse un poco. Uno no puede evitarlo cuando usted lo pone a uno nervioso también. Si yo no la conozco y el Señor Jesús me dijera el motivo por cual está usted aquí, ¿me creerá que soy su siervo? ¿Prometió que él haría eso? ¿Hay alguien en la audiencia que lo conozca? Si hay, entonces sabrán si es verdad o no. Ustedes lo sabrán. Ahora, el sanarla, yo no puedo. El esconder su vida, yo no podría, no pudiera usted hacerlo. ¿Ve? Porque es su presencia. Párrafo 73. Ahora, usted se da cuenta que algo está hermana, sucediendo. Dios le bendiga. Oh, Dios le bendiga. Dios le bendiga, mi hermana. Amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este compañerismo, la lectura de estos gloriosos mensajes. Si Dios permite, continuaremos con la lectura y concluir con este mensaje. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Mensaje predicado en Harrisonburg, Virginia, Estados Unidos, día 12 de marzo del año 1958. Ha sido un placer y un honor para Dios el tener este tipo de compañerismo con ustedes. Muchas gracias, agradeciendo a Dios. Vamos a despedirnos. Gracias, Padre Celestial, por habernos permitido, Señor, entrar en la presencia tuya, oh Padre, sabiendo de que tú te has manifestado en este espacio llamado tiempo, en estos 6,000 años, oh Padre. Siempre has sido el mismo Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Siempre has estado en tres, oh Padre. Tú te manifestaste también como hijo de hombre, los profetas, en hijo de Dios, cuando tú mismo enviaste a tu hijo. Y te manifestarás también en el hijo de David, oh Padre. Pero había un misterio entre el hijo de Dios y el hijo de David, que iba a manifestar nuevamente el hijo de hombre. Y ahí, Padre amado, Apocalipsis 10:7 viniendo en la escena, Señor, el Hijo de Hombre, para eso, para los gentiles, para nosotros, Padre amado, muchas gracias por ese privilegio, razón que tú dijiste en Lucas 17, tú dijiste, oh Padre, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre.
comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vivió y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas del día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, los destruyó a todos. Oh, Padre amado, entonces vemos tan clara que las bombas atómicas están listas, oh, Padre, como hemos visto en los mensajes anteriores. Rusia a punto de estallar, oh, Padre. Solamente es tu misericordia, oh, Padre, que nos sostiene en esta tierra, Señor. Esa es la razón, es el motivo que nos apresuramos a comernos del libro, Padre. Bendice grandemente al alma, al corazón que he estado lecturando, Señor. Bendice también al que está escuchando, Padre. Bendice, Señor, a los que escucharán después, oh Padre amado, en gratitud a ti porque nos ha abierto tu palabra, Señor. Te decimos muchas gracias por este gran privilegio, Señor. Si hay un día más, estaremos nuevamente con este glorioso compañerismo. Te lo pedimos que nos unjas, Señor, a cada momento, que nos cuide, Señor. Saben que tu palabra es libertad. Sabemos de que tu palabra nos da seguridad. Sabemos que tu palabra nos da vida eterna, Señor. Entonces, ¿de qué debemos dudar, oh Padre? Gracias, muchas gracias por este privilegio, Señor. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén. Shalom a todos mis hermanas y hermanos. Que les bendiga, mis queridas hermanas. Shalom. Bendiciones a todos. Dios le bendiga, hermanas, hermanos. Le bendiga. Dios le bendiga, hermana reina, hermana y hermana. Estoy aquí.